Y ahora sí damos por iniciado oficialmente este primer directo de Dado Fractal que hemos de denominar DF Live. DF Uraibu. Me estuvo sonando en la cabeza toda la noche. Mi nombre es Demo y estoy como siempre con mis hermosos compañeros, mis anchos en esta cruzada para llevar el, el anime de calidad al mundo. El señor Ugojo. Muy buenas a todos, soy furro. Era algo que se tenía que decir y lo dije. Y el señor KM Casetard. Muy buenas noches a ambos. Y estamos en un. En un formato nuevo, en un formato diferente, en el que venimos a comentar eh, dos de las noticias polémicas eh, que han estado dando vuelta eh, por la internet últimamente. La primera de ellas es. Usaki-chan y el Quilombo, polémica, cuestión, debate que se ha armado, eh, sobre todo en Twitter. Eh... El no gusto por el gusto, dale. Claro, el no gusto por el gusto es excelente. Esa frase es excelente. Toma, con... claro. boludo. Si solo eh... tuviera estas pilas con el programa normal. <laughs> con respecto a. Que es un personaje sobresexualizado y demás cosas eh, progresistas, ¿no? Se sí. ah, eh. Quizás, quizás. <laughs> sí, 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 sí. Eh... Perdón. Dale. Quizás convenga. Para dar el puntapié, digamos, inicial a, a todo esto. ¿Ustedes saben cómo se generó? ¿Cómo arrancó todo este quilombo y toda esta polémica? Por Twitter, como todos los quilombos. Todos los quilombos arrancan por el lado de, de los yankees. Eh, a, a través de Twitter, como siempre. Ya había su, mm. su problema, ya estaba con el tema de la campaña de donación de sangre Ese que habían tema. utilizado a Usaki como campaña para donar sangre, que le fue bastante eh. bien según según ellos. Sí, la campaña y, de la Cruz Roja. Sí, y justamente ahí es donde arrancó todo, porque una página... Eh, dedicada a las noticias con respecto al anime, manga de anime, eh, empezó a hablar con respecto a que era feo o mal, de mal gusto utilizar ese personaje para ese tipo de campaña. Entonces se metió, no sé, un abogado, uh, un quilombo al pedo. Y Japón y... les respondió, retrucando, que decía: Sí, eh, la usamos, pero vos no sabés las donaciones que hubo. Bueno, eh, o sea, es más, me acuerdo donando. que sa la sí. sacaron, la donación de sangre paró, <laughs> y la pusieron sí. de vuelta y volvió de vuelta la donación. Sí, como no diciendo solamente... quejense todo lo que quieran, pero esta mierda funciona. Decimos, <laughs> ah, ah, cuando lo volvieron a poner, daban merchandising de, de la, del manga, no sé qué, no sé si algún 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 y la gente iba con más ganas todavía. O sea, es que duplicó la oferta. Es que como campaña, como campaña de marketing fue completamente exitosa. Hay un dato estadístico, si se quiere, ¿no? Y es que eh, en Japón el, eh, la, la abrumadora mayoría de personas que donan sangre son hombres. Entonces hacer una campaña de donación de sangre apuntada a hombres, otakus principalmente, no es que ahora dio resultado porque Usaki-chan. Siempre dio resultado. Ha habido. Si ustedes buscan, hay pósters de la Cruz Roja con. ¿Qué sé yo? Me acuerdo ponerle ahora uno de Saber, ponerle Fate Stay Night. Eh, siempre sí, se han la hecho. La Waifu del momento. Claro, la Waifu del momento. Siempre se han hecho campañas de este estilo y siempre han dado gran resultado, por eso la siguen haciendo. El problema es que ahora sí. usaron a Usaki-chan que tiene tetas grandes, como si eso fuese. Eh, ¿Nuevo? ¿En Japón? La verdad es que no entiendo de qué se sorprenden Porque ni siquiera son tan grandes O sea, quiero decir Hemos tenido Onesans en, en, en el ¿Pero? anime ¿Qué <laughs> anime? <Sí, ese risa> pero hemos tenido personajes en anime eh, ah, son Muchísimo grandes, en de 50 muy, más. Clar, Muchísimo más sexualizados ¿Me entendés? No, sí, obvio O sea, tenían un ejemplo... Eh, series como ike tosen king's, kings Blaze eh, hasta mismo myronet Myronet eh, <coughs> había un personaje que estaba zarpadísimo de gusto y era como que ya quejarse de acá encima lo peor de todo que utilizan el personaje de usagi como si fuera una menor y la serie ya te da a entender que es una chica universitaria de hecho tiene veinte años de hecho está en segundo 20, año y, en segundo año de universidad 20 años ¿20 años no tercera año. de Tercer la universidad y segundo Tercero está el senpai. Me, eso me lo, perdón, mm. eso me lo acuerdo patente porque en los subtítulos en ¿Puede ser? en inglés usan la palabra sophomore, que es una palabra increíble mm. porque sophomore es significa yeah. exactamente estudiante de segundo año. Es como tenés una palabra para un estudiante de segundo año y no tenés una para un estudiante de primero. Ponele. ¿Y por qué no una para un estudiante de tercero o de cuarto? ¿No? no sé. Son cosas de, uh -huh. la, el, del idioma que no entiendo. Pero sí, la cuestión es que es una chica que está en segundo año de, de universidad. O sea... ¿Qué sentido tiene? A, aparte, ustedes han visto la serie. Yo no estoy al día, pero he visto... Eh, he visto los primeros, creo que tres o cuatro capítulos. Y tampoco es una serie, digamos... Echi o... Que tenga. Sí, como nos Se... acostumbraron. Claro, no es tu love room, ¿me entendés? Si, si vos decís, querés, no, eso es porno. <risa> <Bueno>. <risa> eso es porno. <laughs> no es Towsen, ponele. Bueno, sí, sí, es hecho Si vos querés. No, sí, obvio. Es más, o sea, más que nada, una piba y un chico, y listo, todas las cosas mm. que pasan, y, y hay un interés amoroso, y, y más. Oye. Dilemas de la vida, o sea, no, no uno pasa siempre por el contexto sexual. Acá lo mandaron a la mierda, obviamente, porque son gente que no, no lo han consumido. Yo al principio eh, me quejaba del anime, eh, no por esta estupidez, sino por el, el simple hecho de que no me gustaba cómo estaba animado, cómo estaba animado, no como animado. Mm. Eh, en el manga, a mí me gustaba, pero había, había partes que decían, no, está muy mal animado esta parte. Pero de, obviando todas esas cosas, eh, después lo puede disfrutar la serie como si nada, no, no tuve ningún problema. Lo que sí, eh, había, un, un, como la persona que tiene cosas, no solamente el busto es grande, también la boca y los ojos, que es parte sí. característica del personaje, que, lo que el problema es que usando la perspectiva falsa que hacen los japoneses con respecto de imagen desde arriba, viste, uh -huh. <coughs> en diferentes en diferentes puntos este, hace que se deforme más el rostro o la figura entonces qué hicieron la gente muchos pseudo ilustradores de Twitter que fueron que vinieron de Tumblr que se mudaron una vez Tumblr se, se puso la gorra con el no sé forward, todo el mundo se fue a Twitter eh, se creen que son dibujantes dibujantes de la gran puta entonces empiezan a decir no, este dibujo es deforme por, esta por esto y esto y esto. Empieza, y entonces hacen un challenge, como un reto, en la que, es que las redibujan, que redibujan a Usaki como diciendo, este es el diseño como tiene que ser real, el diseño del personaje. A todo esto. Eh, somos consumidores de un producto que se llama anime, manga y anime. Eh, sabemos que no, no todo lo que consumimos es real, ¿no? ¿No? ¿Ah, no? Ah. No, sí, totalmente. Sí, no, obviamente. Ay. Pero mientras tanto, eh, algún extranjero en. No sé, pone el Estados Unidos, está. No puedo creer que este personaje de anime. Bien violento. Pero... Sí, sí, así de violento, me imagino. Es que, sab... No puedo creer que este personaje de anime no sea eh, anatómicamente correcto y real. Es que, ¿sabes? No puedo creer que este. ¿Sabéis? Una de las cosas que más me molesta, y es que no tengo pruebas de esto, obviamente, pero estoy, me animo a, a asegurar, con, o sea, no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que el 80, 90% de la gente que critica violentamente a Usaki Chan no consume el producto, no mira la serie. ¿No consume qué? No, no, no mira la serie no consume el producto ah. o sea, lo están criticando porque sí, digamos, porque para alguien que ve anime habitualmente qué sé yo, no sé a, a mí por lo menos, es más eh, me acuerdo cuando estaba haciendo el repaso por, antes de que arrancara la temporada y vi el póster pensé que era un pibe y si vos le sacás la te las tetas es un yota Yota. Usaki es un Jota Incluso hasta, sí. incluso ya viendo la serie y hasta viendo su personalidad, eh, tiene una personalidad childish, eh, De, de es, es medio infantil la personalidad que tiene. Y, y el hecho, todo esto, el hecho de que sea, ¿cómo es que se dice? Eh, inocente en algún punto, ¿no es cierto? Funciona muy bien con el, con, el, con el protagonista que no es para nada inocente y es bastante degeneradito, ¿no es cierto? Y tiene una química que está buena, digamos. Eh, eh, Facu dice que acá en el chat que la mayoría de los rediseños la hacían gorda. Usaki sí. ya de por sí es medio chubí. no, no, es, pero la hacían más, está bien, pero es petiza, gordita, eh, es todo lo que uno busca en una mujer, es un o, cuerpo por, lo menos por mi parte natural, porque sí. o sea, dentro del diseño está bastante bien, porque eso, o sea, hablando de, de, del físico, sí. es una chica que tiene busto, tiene demasiado gusto. Al tener demasiado gusto no tiene tanta cadera. ¿Me entendés? A lo uh -huh. que va que no tiene tanta cola. O sea, por eso la parte de abajo es un poco más recto que uh -huh. la parte de arriba que ya es, es lo que más sobresale. Pero es con, pero hay muchas... O sea, si vos ves... Vamos al contexto de lo que dice la gente en las redes sociales. Si vos ves en la vida, en la vida real chicas, más o menos de 1,70 unos 1,60 que es el diseño de Usaki uh -huh. de altura, con busto bastante grande, vos ves que eh, la, la cintura no está tan marcada. Es más, claro. si la cintura tuviera más marcada, ahí sí el dibujo se deforma, ahí sí sería irreal. Pero bueno, o sea, acá mm. lo, que, lo que, que tratan de equilibrar las cosas, pero el problema no, no sé qué parte le quieren buscar porque muchos también que no, se armó con una especie de guerra civil en twitter de la gente que la rediseñaba que se quejaba del diseño también salieron otros dibujantes que la defendían porque mostraban con pruebas <laughs> y realmente lo mostraban bien que estaba bien el, el cuerpo utilizaban la viste las creo que son siete ocho cabezas nunca, nunca utilizo esa herramienta eh, pero sí, sí para sí, siete usar y media, me parece sí para usar eh, la altura del cuerpo y estaba todo bien o sea el diseño en sí está bien. Choca porque mm. tiene cosas que lo exageran. Y, y nosotros, que somos consumidores de este producto, siempre consumimos cosas que sobreexageran todo: los mechas, eh, los poderes, los músculos. O sea, por ejemplo, Toguro de Yu Hakuyo sobreexageraba sobre los músculos. <laughs> Cuando músculos se ponía que al 100% no veía a nadie en Twitter quejándose Pero, a ver me voy... claro mira me voy a la a la al a, a, a la raíz de todo el anime no el anime no el anime moderno no es cierto o, o, el anime de de Tezuka para acá se construye sobre la fase de la exageración de los gestos de, de los cuerpos los ojos de Astro Boy Pero, este, pienso en eso Astro Boy tenía lo, lo, la, lo, las facciones simples, pero súper exageradas para poder demostrar emocionalidad, ¿cierto? A veces era como el, a lo que apuntaba. El anime se construye en base a la exageración de los gestos, y no podéis pedirle... No, no entiendo por qué... O sea, ¿por qué esperar que...? A ver, es como que yo me quejara porque... No sé, porque... Titan's go no es anatómicamente correcto no pero es la idea también sí lo que entiende dale 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 no no iba a decir me acordé de un de un tweet que había pasado me había llegado a costo, a tuitar, obvio eh, que era Usagi-chan diciendo es una universitaria, un pecho grande, no sé qué cosa. Y al lado estaba Kilua <laughs> sin revera, diciendo es un niño de 12 años, ¡Claro! profesional. <laughs> y no veía a nadie quejándose de Kilua. Pocru <laughs> eh, dice: Anime más Twitter, igual mala combinación. Mira, no sé si tanto, porque casi todas las buenas referencias con respecto a, a Ilustrador lo encuentro, lo encuentro en Twitter. O sea que. <laughs> O sea, Además, encuentro eh, muchos pero... ilustradores y animadores increíbles en Twitter, más de lo que podía encontrarlo, no sé, en, en Debian o en Facebook. Pero... Sí, encuentro anime que me llama mucho la atención, porque sigo específicamente una cuenta en Twitter, no me acuerdo el nombre ahora, que hace clips de escenas de anime. Uh -huh. uh -huh. Sakuga... Frigan. Es... Eh, sí, es la, bueno, Spriggan, es, es la eh, cuenta de Sakuga no Boy. Y Spriggan había puesto el video de toda la escena del, de la pelea en el mercado. Sí. Y dije, no, esto lo tenemos que hablar en el programa. Y gracias a Dios, porque terminamos bueno. viendo <laughs> Guns versus Koso. No sé la cantidad. Ah, no, no, no sé la cantidad de, de animes que terminé viendo, porque vi un clip de 30 segundos en el tweet ese de, de Sakura Boru. No me acuerdo eh, cómo es la, la cuenta de Twitter. Pero es increíble. Los tipos postean Sakura. Sí. ¿No es cierto? Y si, si vos te metes a la página, de, de que es Sakuga eh, Boru con dos O, eh, lo que encontrás es eso: o sea, son clips de animación, incluso a veces encontrás, eh, se pues saben ver los storyboards, los dogas, que son como los. Eh, tipo los. Pero explico para el que no sepa, ¿no? El, el doga es como. Como el, como el keyframe de. Como los keyframes de la animación, digamos. O sea, como el, con las líneas bases. Pero sin pintar, sin nada, ¿no es cierto? Y acá le conté. Eh, Random Sakuga se llama. El Ese, Random Sakuga. Eh, que son, por otro lado. Eh, es, la, es la misma gente que hace eh, Sakuga Blog. Que es el. ¿Puedes compartirlo, ojo el la, chat. Que es la página sí, la que que es la página que yo recomendé hace un par de programas atrás en el podcast. También está perfecto. A mí me da la sensación, Twitter es un ambiente muy complicado. O sea, te tenés que esforzar para mantener tu timeline estéril. Quiero decir, sin mierda y haters y porquería. Y es muy difícil, tenés que estar bloqueando gente constantemente. Bloqueando gente, quiero decir... Sí, sí lo, verdad, lo, 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 bloqueando ¿tú? gente constantemente. O sea, eh, pero no, no es bloquear en el sentido de ah, te bloqueo para que no me puedas eh, escribir ni seguir ni ah, nada. Vale. nada. Eh, eh. Twitter tiene una opción para, eh, para que no te aparezcan en tu timeline eh, tweets de un determinado usuario. A eso me refiero con bloquear. Porque es que sin ciertas palabras, para que no, ah, no, eso, no aparezcan no ciertas... Siento... Y, y eso salió más que nada cuando el, el año pasado, no, el año pasado fue bueno, cuando se estrenó la última de Avengers. Eh, para ese... evitar <laughs> suicidios o matanza masiva, empezaron a usar ese método para bloquear palabras del UCM, Marvel, eh, Avengers, para que la gente no, no se termine spoileando. Así Ahora... Que... Volviendo a, al tema de, de Usaki-chan, vuelvo. Ya de alguna forma lo hemos dicho, ¿no? Pero están haciendo un quilombo gigantesco de una pelotudez tan grande. Usaki-chan es una serie que está bien, es entretenida, pero va a pasar sin pena ni gloria. Dentro de un año nadie se va a acordar de Usaki-chan. Eh. Excepto los creadores de Doujin. Hola. 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 Eh, mucho gusto. Mira, te tengo una propuesta. Quizás. Listo. No sé si. La iniciativa Dunjin. Ustedes me dirán. Ustedes me dirán, pero. No sé si ustedes han notado cierta permeabilidad de. De Japón y de la industria del anime a este tipo de filosofía, ideología, no sé cómo llamarlo. El, o sea, ¿ustedes notan que el anime está como adhiriendo de alguna forma a la, corre, a la corrección política? Eso lo, lo vamos a ver después. Porque ah, es un, es un porque punto muy lindo. Un punto muy lindo con respecto al siguiente tema. Lord Charizard dice, ah. Usaki es una comedia tranquila y un Doshin Y Doshin hay para ah. rato. Veas la mamá de Usaki. No solamente la mamá, sino la hermana. O sea, son tres diseños que, más allá de que ah, fomenta eh, las pajas, eh, son diseños muy lindos. ¿Las qué, perdón? O sea, ¿Cómo las pajas. dice, señor? <laughs> Está bien, bueno. perdón, dale. O sea, usted que fomenta la pedofilia me viene a decir algo. de puta. Yo no fomento nada. Dios mío. Cerra el orden así. Bueno, este... yo tengo acá un video muy comprometido. Ah. Claro. Y los diseños están lindos. O sea, la serie, o sea, la serie, que te ofrece? Comedia romántica. Para Que te quedas cada risa. Y encima, el, el anime... Eh, te terminás encariñando el doble porque eligieron una serie bastante eh, acertada las voces que cuando sí. eh, se, que, que gritan no lo hacen tan chillona que te revientan el oído para darle una cachetada sino que te cagás de risa de todas las situaciones, o sea, más allá de eso, la pasas bien sé, sé que hay series que son peores o sea, antes de, de ver este tipo de series o sea, todo el mundo criticaba, critica ahora a Usaki-chan pero Hace unos años atrás, cuando el anime ¿no? Él estaba con cosas muy malas y cosas buenas, como esta temporada, este, teníamos series como High School D4D y Tulor Rude, que son series que estaba a, a cuánto es que centímetros. El... Mira, eh, ¿te era la, la otra. ¿Te acordás que eh, viste que el simulcast Sale con censura, ¿no? Esos manchones blancos y qué sé yo. Me acuerdo que cuando arranqué a ver eh, to Love Ru Darkness, es la chico. segunda temporada de Darkness, creo que es el segundo capítulo, había una escena, una de las primeras escenas, que la, la escena era literalmente la cara de, de Rito, el protagonista, en el medio y alrededor estaba todo blanco. O sea, eso era todo censura. Y ahí fue cuando dije, no, ni en pedo. Esto lo tengo que ver en Blu-ray pero a ese nivel llegamos o sea tu love Ru", High School DxD nunca me, eh, nunca me interesó pero eh, tu love Ru la vi toda leí todo el manga también de Tulobru, me cae la risa y es ultra sexualizado o sea es está a dos milímetros del porno eso se hacía en los noventa y era un hentai hecho derecho ¿no? sí 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 una saga de hentai sí, es... hoy en día se hablaba, se hablaría de un clásico es más, tiene todos los fetiches. Todos los fetiches, porque tiene la hermana, la mía. ¿Por de qué le dice con ella? La tsundere. Este, bueno, todo el fetiche. fetiche <laughs> la tsundere. La, la onesan, la, Seize, la, la sensei, la doctora. Eh, uh. Las mellizas. Eh, las mellizas... <laughs> ¿Cómo son La doctora... Uh. <laughs> sí. La, la, de todo. Las hombre. dos mellizas. Solamente... La, pentanco, la sí. pentanco Tsundere y, Uy, la, no y la. Bueno. ¿Qué bueno. eh... era ¿Yukihime? la que siempre estaba con el chupetín ¿Una yukihime Yukihime, no. No me acuerdo cuál era. Tiene, tiene de todo. Tiene una chica rica. Tiene un ratón de biblioteca. Tiene, to... tiene más fetiches que Kaminomi. Igual Kaminomi está mucho más arriba, pero. Ah. Y aparte la comedia que tiene... Es súper idiota y súper básica. La comedia de Usaki-chan es mucho mejor. Mucho mejor. Lord Charizard dice... Eh, her Hermanas, demonios, black skin, rubia, menemista, milliza, maestra, enfermera, <laughs> mil morocho, pelo corto y seguimos. <laughs> y sí, es es que una si, lista larguísima, no termina más. Es que sí, si vos te pones a ver tu love Ru, alguno de tus fetiches vas a encontrar. Si sí, no todos, ¿no? Como es mi caso. O sea, más, lo, lo más gracioso de todo es que yo ciertas escenas, o sea, de Tulor no lo vi en anime de FLB. ¿Adivinado dónde lo vi? ¿En el hentai eh, en... No, no, X-Video. En X-Video, sí. <laughs> sí, están bueno, pero... casi todas, En todos los capítulos. En X-Video habían subido las peli Avengers Endgame con subtítulos en portugués. Dale. Sí, pero o sea. eso lo sacan. O sea, es, o sea, esos productos tranquilamente están, ¿cuánto? Una, dos horas, después lo sacan a la mierda. Pero este. Yo la vi Hace ya. meses que está. No, dejemos, dejemos de poner esas palabras, por favor. Mm. Este, pero por eso digo, o sea, había, hay productos más viejos. No es tan viejo también, Tuloru. ¿Cuánto tiene de años diferentes? Es que es de diferencia? Desde 2007. La última torpada de Darne es de 2007, 2008, me parece. Mi memoria es una mierda, pero. Ahora que lo pienso, me sorprende que estén haciendo quilombo con lo de Usaki-chan. Pero cuando salió y se nadie dijo nada. Onda es así como que lo estaban bajando de canales y todo. Pero era mm. como, al final de cuentas, seguía estando. Igual, pero en Twitter nunca hubo tanto quilombo como. ¿Sabés, cuál, ¿sabés cuál es el tema con Interpersia? Es que era tanta la gente que estaba muy a favor que nadie podía estar en contra. Y otra, que no estábamos en plena cuarentena. Por ende, mm. la gente no estaba tanto tiempo al pedo. O sea, ahora cuando estamos en plena cuarentena, la gente está muy al pedo en su casa, agarra el celular y empieza a escribir boludeces. Eh, se convierte en un, un tsunami de mierda que no no para, no, sí. nadie lo detiene. También, sí, no, obvio, pero me viene esta idea a la cabeza. A lo mejor el problema está en el medio. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Eh, cuando algo es extremadamente inocente, está todo bien. Cuando algo es Extremadamente sexualizado Tildando en lo pornográfico Como Ishuzoku Reviewers O, o Tulobru es reviewer? está bien El no, problema sí. es cuando está en el medio Cuando aparenta Ser una comedia Tranqui Pero hay, eh, hay cosas Sexualizadas A lo mejor a lo, lo que le molesta a la gente es eso No sé Es una idea Sí, ¿Pero por... qué hay ah, 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 cosas sexualizadas en cosas En Shokishan. ¿Cómo? Onda onda la gente de Twitter, lo más seguro que vio una imagen y dijo esto, esto es porno, pero sí. pf, aún así si se ve en la serie, no hay nada Tampoco está sexualizada, e ese es cierto La serie no es Exacto. Ya lo dijimos. la serie no es un Echi Ni en pedo eh, Igual hay un Gainax Y ahí, súper violento en todos los capítulos ¿No? Tampoco seamos pelotudos ¿A qué te referís con eso? Eh, que hay un Boing, boing esas tetas se mueven de manera antinatural No tan antinatural como las de High School of the Dead quizás Pero sí, rebotan bastante <laughs> No tan antinatural como las de High School of the Dead claro. Que esquivaban balas Que esquivaban balas, ¿no? Pero mala. Pero... Tenían vida, boludo Esas tetas tenían vida El problema no eran los zombies El problema eran los tetas en ese sentido Sí Cuando menos te quería dar cuenta mataban a alguien con ellos Igual o sea, eran <coughs> medio violines ah, los zombies de High School of the Dead. De... Sí, de High School of the Dead. Había partes ¿Está bien que... los... ¿Cómo? Están ¿Estás bien con los nombres o te estás mareando? No, no, no. no Era medio violín y los zombies de High School of Dead. The... O pasa que se me cruza con High School DXD. Vi un par de capítulos de High School DXD, pero me pareció tan idiota. Dije, no, ni un pedo. No, no tenía ganas de ver algo así en, su... en ese momento. Ahora sí. Ah, pero re mi mujer, boludo. Alta pedirroja. Sí, el ending estaba muy lindo con las chicas bailando ahí. Hashtag Boing, boing. <laughs> eh, Está perfecto, está perfecto. Sí, o sea, también si, si quieren hacer quilombo con respecto a una serie, en vez de atacar a la pobre Osaki, pueden atacar a la otra serie horrible. Dos series horribles que se estrenaron en esta temporada, que obviamente están pasando sin pena ni gloria, que es la de eh, este el er, el héroe hentai, que pega una piña y se desnuda, y el, y el doctor oh, de y monstruos ni o sea, me Esas entiendo. dos series Ah esas boludo, series tenés horribles? eso para criticar Si querés criticar algo eh, Sobresexualizado Por dios ¿qué, ¿Qué le pasa al mundo? Lord le dice Problema del mundo En Argentina nos preocupa si nos chorrean el pan <laughs> Y de ahí Y ahí se ponen el orto por un dibujo Sí, bueno, son sí, es problemas del primero Así está el mundo he están sufriendo una pandemia de la gran puta, pero nos preocupa un dibujo. No, Aparte, es... las vacunas no son reales y Usaki-chan tampoco, acéptelo. Ahora <laughs> la mente. El coronavirus no existe. Usaki sí. Claro, usaki usaki sí, ya... o sí sea, eso es algo también algo... es como. Uh, uh, tengo una teoría: Usaki-chan es plano. Y en oh. realidad, sí, y usa relleno en realidad. Los, los, los usaki-planistas son. Los usaki planistas. <laughs> Ay, Dios, ¿Cómo Dios era Dios la, frase, la frase que usan estos pelotudos? Eh, despierten. Okay. ¿Cuánto era? Despierta. No, no, no. Pandemia Go Home, no. dice Doppelganger. Sí. Pandemia Go Home. A ver, boludo, tenés un presidente que está pensando en cancelar las elecciones. Me parece que tenés cosas más importantes de las que preocuparte que un dibujo. Ah, Reggie. <laughs> Retranque el flaco, ¿verdad? Es que eh, sí. Bueno, eso salió creo que después de esta semana o la semana pasada, porque no me quiero meter en, en, en política, pero Trump dice que el voto por correo que maneja un tipo, que, que, o, o, dicho sea de paso, el correo lo maneja un tipo que puso él, ¿no es cierto? No es confiable como para realizar las elecciones. Entonces la quieres posponer, digamos, algo que no pasó nunca en la historia de los Estados Unidos. Y, y ellos se preocupan porque... No, pero ¿cómo vas a dibujar a una mujer con tetas así? Che, eh, media pila. Hachito dice, cada vez que dicen Saki-chan en mi cabeza suena a Saki-chan. Yo, una discusión, yo <laughs> tuve una discusión en su momento con, cuando lo conocí al señor Saki-chan. Es porque Saki es un nombre de mujer. Sí. Y encima Saki-chan es de mujer. Pero bueno, no viene no aquí. Había... Dicho ese de paso, Saki Chan. No tendrá, es la protagonista no tendrá de Mercedes alguna no tendrá alguna tendencia de ser idol. Porque hay un personaje de Love Like que se llama Sakichan. ¿eh? Mira, seguro, si la veo la. Si la veo la es saco seguro. Sí, ya sé quién es. Nunca que vi. Vi. <risa> <Sí>. <risa> Nunca vi. <laughs> nunca vi. Dale, mover los <laughs> Tremenda colorada la Saki y se Nunca vi los live, pero me las conozco a todas. A las de, de Idol Master también. Un una se la, da, la, la Idol y otra se la toma eh. No, 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 ya está. Me estoy quemando la cabeza solo, boludo, por esto. Eso le pasó por ver mucho Random y medio, dice Lord por Pobre Saki, le estamos sacando el cuero. Sí. Eh, se lo debe. <laughs> que se aguante por los comentarios. Pero, lo lo único, lo único, claro, lo único que espero es que sea una sacada de cuero afable. Un saludo. A... Sí. Un saludo. A... Ultra bañado a mí. Ese hammer band de... Nos banea y nos deja después tres páginas de comentarios, seguro. Ah, <laughs> eh, no, che, que, que se, se que... agradecen bueno, mucho más, los comentarios. Eh, la, la verdad... Eh, mm. Se ha dicho se ha dicho un montón de cosas con respecto se a ha lo, ah. <laughs> lo del personaje de Usaki que llegó a un punto que decían que fomenta la pedofilia y cosas así por el estilo. O sea, trataban de llevarlo más extremo todavía. O sea, sencial, sensacionalista a no más poder con el personaje. Yo me preguntaba, ¿por qué se ponen tan intensos con este personaje? Y, bueno. y no, no sé, sobre con los casos de... que hubo. Para ir, no, no sé, porque sí. se ponen intenso, el sentido que se ponen intenso, es el sentido de que, que se ponen denso, muy pesado, y hasta que empiezan a insultar y a provocar tantos problemas con respecto a esto. ¿Por qué no lo hacen con todos los casos que hay en, en Hollywood eh, o en Preda? Es que o, también lo hacen. Denso? ¿Por qué atacan? Si es que lo hacen tanto como de realmente lo tienen que hacer sí, o lo... realmente están al pedo y vieron sí. algo para pe pegarle y, y van de, no de todas me... maneras le pegan a todos por igual lo que pasa es que como no, no sé supongo es tu caso también no pero como a mí me chupa un huevo Hollywood y las series y el me Too y todo eso no me entero de que a, a pero de que a tal actor o a tal humorista me acuerdo el caso de Louis C.K. por ejemplo porque me gusta Louis Kay Obvio. Eh, pero le pegan a todo el mundo. Lo que pasa es que, como nosotros por ahí no consumimos este, ese tipo de cosas, no nos enteramos. O nos enteramos por ahí de los casos más relevantes, pero. Le, le pegan a todo sin discriminar y, y cualquier cosa es xenófaga o transfóbica o no inclusiva <laughs> o. o, o sobresexualizada. Y vos decís. Me parece. Me Para parece... mí, justo vi una imagen de Chan, una universitaria de 20 años, pecho plano, se sentía ofendida y empezó a seguir lo por Twitter y bueno, dijo, ¡Y eh, bueno, ya está, sumamos! La cuestión está. Cáeme, en... vos lo, lo nombraste al principio. Eh, hay una... Hubo una abogada que tuiteó sobre el cartel de la Cruz Roja de Usaki. No es una abogada cualquiera, es una abogada que está. es, es como una voz cantante. De, ese, de la gente que piensa así, digamos, que tiene esa ideología, digamos. Entonces, de ahí se replicó a todos sus sus followers y de ahí explotó. ¿no? No, porque no, te voy a hacer una pregunta, porque no conozco el nombre y ni, ni sé quién es la abogada. Esta. Yo tampoco lo no conozco. ¿Es como el caso de, de la feminista que llegó al Congreso acá en Argentina? ¿Quién es la feminista que llegó al Congreso acá en Argentina? Se me ocurren dos, pero. Una que, que cobra el señor sueldo y que prometió donar parte de su sueldo y, y no dio nada. Uf, ya me imagino. Sí, ya me imagino quién es. Hablando de personas bueno, sexualizadas. Bueno. Bueno, ahí tenés. Entonces debe ser una vocera, una imagen solamente para seguir apoyando ah. este circo ridículo. Hay una hipocresía, una doble vara y, y mi mi miedo quizás o, o, o mi temor es que este tipo de cosas eh... Ah, no, no, no estábamos hablando de la misma. Eh, si es la que dice Lord Charizard, no, no estábamos hablando de la misma. Eh, esa no llegó al Congreso. Ella es, mina es eh... Ofelia Fernández, ¿sí es? Sí, esa mina es eh, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Eh... ¿A dónde iba con todo esto? Ah, ya me acuerdo. A dólar doscientos. sí, a, a, seguro. <laughs> en diciembre, eh, a lo que iba es que me parece mi mayor temor es que todo este tipo de cosas terminen restringiendo todavía más la libertad de los artistas. Y ahí es donde yo considero que está el mayor peligro. Hoy en día los artistas están Limitados por el presupuesto que es, o sea, y, y, y por el mercado, ¿no es cierto? Hay un montón de gente que, que quizás quisiera hacer otras cosas y no puede hacerlas porque no tiene la espalda económica, no tiene el soporte o porque tiene que laborar en cosas que venden. No todos tienen la suerte de laborar bajo el ala de masa asa. ¿Me entendés? Sí. y, y sí. si a ese, si a esa restricción económica o de mercado llamale le vas a agregar todavía más la restricción de la, de la corrección política que por otro lado no me parece no tiene ningún tipo de sentido porque la, la restricción de mercado no la comparto pero te la acepto o sea vos necesitas los medios para poder producir un producto, valga la redundancia, para ser un producto de calidad. Necesitas plata. ¿Te gusta o no? Lo vamos a hablar más adelante. Necesitas plata. Ahora, Obviamente. tener que restringirte porque a alguien le, le puede llegar a caer mal, me parece que no, ti no, no tiene gollete. Si te ofende, si no te gusta, no lo mirás. Así es como funciona el mundo, así es como funcionó siempre la vida. ¿Me entendés? Cuando eras pendejo y estabas y ponías Nickelodeon y estaba Hey Arnold y no te gustaba, ponías el Magic y estaba Inuyasha ponele, ¿no es cierto? Cambiabas de canal. ¿Me entendés? ¿En qué momento llega Inuyaya al Magic? No sé. No, tenés eh... razón, Inuyasha. Sí, sí, Inuyasha entiendo, estaba en punto Entiendo el Cartu, punto en el labor, papu. <laughs> entiendo <Que> Estuve viendo <laughs> punto de Inuyasha de recién, perdón, lo tenía fresco. Bueno, eh, no, no quiero, no quiero cambiar de tema, pero realmente el comentario del de Excel se merece ser contado. No aprender fuego a la facultad de odontología, no digo más. Toda la violencia junta. ¿Por qué la facultad de odontología? Igual, estoy tengo esa duda, digamos. Eh, pues, no sé, es tan Porque inventaba ya está. porque yo, quemaría, yo Yo prendería fuego. Ah, yo prendería fuego a, acá en Rosario, ponerle yo prendería fuego humanidades. Psicología, ponele, psicología. Acá, allá en la Siberia, eh, psicología, acá. música. Pum, yo prendería es, fuego Siberia. Sí, aparte, aparte, vos prendés fuego, ponele, a, Acá y. la Siberia es donde está la facultad Es un lugar que es donde está la facultad de. Eh, ingeniería psicología y música no sé qué hace ingeniería ahí pero no importa pero vos prendes fuego psicología y música y después respirar ese humo te drogas al toque porque está todo yo no, ¿tú me entendés hermoso colabero, a mí no me gusta hey Arnold porque nunca me tocó de chiquito <laughs> anda nunca no tenía ni que lo vio cuando maldón. lo vi de grande dije no me importa Claro <laughs> Lord Charizard dice, lo que pasa es que el mundo se volvió, que se sienta a ver todo para buscarle algo para criticar. Bueno, ese capítulo que se mostraba a Los Simpsons de ver qué tal para hacer un quilombo es algo que hoy está y es parte de lo que sería la censura. Eh, siempre hubo, dentro del mundo artístico, siempre hubo eh, que trataba de, de chocar un poco con con las, con las tendencias. O sea, al, a los Beatles le pasó eso con con el álbum blanco, con, con Submarine, que fue, ah, bueno. con el álbum blanco Sí. y el Yellow Submarine que fueron discos que no fueron bien recibidos en el, en el tiempo que salió o tenés el artista eh, Fran Zappa, que siempre fue un, un personaje que siempre estuvo en quilombos, tras quilombos eh, tanto grupos familiares como los cristianos estuvieron detrás de ellos, de, de él digo, mm. censurándole, eh, es más, a veces le hacían atentados para que no toquen en sus shows. Eh, bueno, en el mundo de los videojuegos inmortal, gracias a él, gracias a ese juego pudieron sacar la, la, la sí, diferencia. Exactamente. Sí. Este, hubo un montón de cosas que, que, as, que por bien y mal eh, estar en contra de, de, una, de ciertas costumbres eran cosas muy lindas y es más. Este, y son cosas que todavía es destacable. Lo que pasa es que ahora eh, se cambió el, la manera de, de cómo censurar. Antes era, no sé, la, la, típica, la derecha. Con, con el con el contexto de las familias, y todo eso, o sea, la familia bien, el, entre comillas, y empezaron a hacer quilombo por películas que tenían mucha mucha escena de acción, sí. eh, o dibujos que estaban muy, que tenían algún mensaje, o que le dieron. Ahora, que hay más libertad que hace unos años atrás, este, las mismas personas que no son de hecho, son de izquierda, ponele, ¿no? Mm que son del otro lado, eh, son los, los zapatos para restringir la libertad de otros. Y Internet, últimamente, está perdiendo mucho el contexto de libertad, pero oh, hace poco, no es, no es cuestión de hace poco, mm. será uno, hace 10 años que está, está cambiando muchísimo. Que, iba a tirar un argumento, pero lo voy a dejar para después, para el tema eh, del otro tema, porque... Realmente es increíble cómo hasta la gente que fomenta la art artística, también, che, si tienen que contar una historia, cuéntela, no, tengo, no hay ningún problema, eh, empiezan a ponerse las botas y, y decir, no, no, eh, vos podés contar esto, pero hasta ahí. ¿Pero por qué? Porque sos heterosexual. ¿Qué? ¿Qué yo quiero contar una historia. Yo he, inv he investigado para contar esa historia. No, no, no nos interesa. O sea, llegaron fue, a ese punto. Había un juego, voy a... que era Dragon Cancer. No sé si lo conocés. <laughs> con ese título. Señor título. Bueno. El juego trata de que vos sos un padre y tu hijo tiene cáncer. Tranqui. Y vos tenés que pasar el tiempo con tu hijo que tiene cáncer. ¿Qué pasa? Ahí en ese, en ese momento cuando se publicó el, el juego hubo dos lados. Las personas que jugaron el juego. Y las personas que solo leyeron el título. Las que leyeron el título estaban de, ¿cómo mierda podés sacar un juego de, de un pibe con cáncer y lucrarte con esto? Mientras que el otro, el otro grupo que lo estaba jugando decía, decía, ahora entiendo más cómo es lo que lo están sufriendo las personas que están en esta situación. Y obviamente que esa, ese grupo estaba defendiendo el juego por decir, bueno, yo no tendré un hijo con cáncer o no tendré un hijo en punto. No o alguien entiendes. con cáncer. Pero este juego me está dando a entender cómo es esa situación. Y, y hubo un bardeo, me acuerdo. Wow. No, no tan heavy con esto de Konosaki-chan. Pero hubo una pelea bastante fuerte entre sí. cómo era que los que solo leyeron el título estaban quedando mal porque no tenían argumento alguno. Y el otro, y el otro grupo era de. Te estoy tirando argumentos recontraválidos. Pero como no estás queriendo escuchar. Eh, me estoy gastando el tiempo. Al final de cuentas, creo que fue de el grupo de los jugadores de los que jugaron. Eh, mm. Ignoraron al otro grupo y como el otro grupo ya no le estaban dando bola, desaparecieron. Es que ante, ante ese tipo de, de. de discusiones o debates, cuando vos se te planta delante alguien que te dice, no, pero ¿cómo hacer eso? qué sé yo, que esto, el otro. La pregunta es sencilla. ¿Vos jugaste el juego? ¿Vos viste la serie? Y no, ¿cómo voy a ver un. cómo voy a jugar un juego de un pibe con cáncer? Listo, ya está. No tenés nada que discutir. ¿Qué vas a discutir? ¿Basado en un título? Volete a tu casa. Ah, me te voy a poner a un ejemplo. Te voy, a, te voy a poner un ejemplo. Hace poco salió un teaser, pero mm. mucha may, en, mayúscula y muchas comillas de Head ¿no? Pero sí. no se mostró nada. Oh, sí. No se mostró nada. Pero tan un tanto revuelto por eso. Y yo decía, amigo, se ve lindo el diseño. O sea, se ve fluido, camina bien. Pero no se vio no nada. ¿De qué nos quejamos? ¿De un boceto? O sea, no, no, pero no, 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 claro. arru 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 Arruinaron mi infancia. <laughs> <o> sea instrumento <laughs> pelotudo. Sí. Entonces, y son cosas que yo digo, no. Ah, amigo, pero no cuando sale eso, el tráiler no, de Sony Ah, ah ¿Cómo? Cuando sale el trailer. Ah, ¿sí? eh, oh, perdón. Dale, dale. Eh, Pleto, Pleto de o sea, Bruno Tarchini para, para otros. Eh, oh, dice, los, los desarrolladores de Arma 3 eh, terminaron en canon por sacarle fotos a, eh, fotos tipo de espionaje a bases militares para hacer Bueno, eso también. Justamente no. el otro día, que está. para eh, justamente lo, con el comentario que hizo. Este, también es algo que me quedé pensando con el último juego de Microsoft, eh, este simulador de, de vuelo, Flight Simulator, Fly Simulator. Que, que realmente ahora usan un mapa que, como que escanearon al mundo, por un ejemplo, ¿no? Mm. escanearon todo el mundo y lo emularon en el juego. Y es, Está Disney, está Buenos Aires, eh, está un montón de, de ciudades que, yo digo, encima se ve de reputa madre. Como si fuese Google Earth, pensaba, digamos... ¿qué, ¿Qué tan... Sí, es como el Google Maps, viste? El, el sí, sí. Google Earth, viste que lo podés ver. Pero con un, hacerla, avión, eh, en un juego La gran torre gemelas en mi casa, boludo, con el Flight Simulator. <laughs> el tema es que... Ya ¿Qué no. tan legal es eso también? Uh, bueno, Por no. eso me... me... Bueno, pará. Me quedé pensando que qué rosa con lo legal o no. Pero bueno. me, parece, me llamó mucho la atención. O sea, esto viene a, al comentario de él. Me acordé de sí. eso. Nada más? Acá, bueno, acá hay, hay, acá hay algo que aclarar, ¿no es cierto? Eh, por un lado, no, me parece un exceso que lo hayan metido en cana. Pero la realidad es esta: en un país serio, vos no podés acercarte a una base militar a sacar fotos. Eso lo, puede, eso lo pueden hacer los chilenos en la base aérea militar, eh, en el plumerillo, la quinta brigada aérea. ¿No es cierto? Porque acá en la Argentina es todo chupa un huevo. Pero en un país serio, vos no podés acercarte a una base militar a sacar fotos. Necesitas pedir autorización, pedir permiso, porque es una base militar, la concha. O sea, es... Eh, en un país serio esas cosas se cuidan. Entiendo que les hayan hecho quilombo, que los hayan metido en cana me parece un exceso. Aunque sea un multa. Eh, pero oh, de, eh, me parece un exceso porque, porque vos agarrás a los tipos, certificás que son ciudadanos, que son desarrolladores, que están laburando en, en, en el proyecto en la arma 3, y, y ya está. Pero todo eso lo tenés que hacer porque. Oh, me era la mierda, pero eh, en lo que es. en lo que son eh, Operaciones de inteligencia, vos armás lo que se llama un plan de desinformación, que es básicamente que contás si te agarran, ¿no es cierto? Entonces, te tenés que asegurar de que los tipos te están diciendo la verdad y no sea un plan de desinformación. Eh... En el dice: Todos hicimos la torre gemela con o sin el juego, <laughs> pero sí, digamos, es muy o sea, bueno. La apuesta la, la es bueno, que los tipos deberían haber pedido autorización, decir, che, che, che mira, somos empleados de Taco Sí, sacar bueno, la en, en ese punto... Ahora, lo que dice Lord Chelser, que es un punto bastante bueno a través de la mesa, que dice, bueno, vieron lo que le pasaba con el Ghost of Tsushima, gente llorando porque lo hizo un estudio no japonés y que era apropiación cultural. Pero los japoneses, siempre hablando por todos, cuando, na cuando nadie les lo pidió, eh, realmente... La palabra apropiación cultural es feo. ¿Cómo es feo? Sí, o sea, es mal tener un gusto por una cultura y tener interés. O sea, ponen ejemplo, vos, Demo. A vos te encanta Hi. el idioma en japonés. ¡Hai! ¿No? Sí. No, la no. verdad es que lo odio. Tanto que te estoy contando. No, lo, lo... Bueno, entonces. A mí, a mí me encanta eh, la ropa eh, justamente japonesa y todo, sobre todo su música, no solamente de las bandas de ahora, sino hasta el mismo folclore. Este, no, lo que, no me quiero convertir en un japonés ni en pedo, pero me encanta la cultura de ellos. Es más, eh, en Estados Unidos lo que me gusta mucho son la. la, la estética de, de vaqueros. Eh, en Inglaterra me gusta mucho la onda punky. Eh, hay cosas que hablo de otras culturas. Mm. este... Hasta, misma, hasta la misma la combinación de colores, de la paleta de colores, de la indumentaria de los egipcios, también me encanta muchísimo. Eh, justamente a, acá en, en México también tenemos esa combinación de, de colores muy, muy lindos. Pero realmente está feo eh, querer un poco esa cultura, tener un interés hasta no adueñarse, enseñarse. <coughs> porque jamás lo podemos hacer, sino como que tener interés y fomentar y recrear eh, en nuestro país, porque por más que nosotros hayamos nacido acá y tengamos eh, un amor por nuestra cultura o no, porque hay gente que no le gusta la cultura de acá de Argentina, eh, y dice sí, pero a mí me gusta más la cultura de allá y me gustan las festividades de allá. Y mientras haya un grupo que lo hace, yo, yo quiero ir y lo hago. ¿Está mal hacerlo eso? Bueno, yo he pensado eh... He meditado alguna vez sobre el tema hace un par de años atrás, cuando surgió, cuando fueron las, las protestas en Stanford, no me acuerdo dónde mierda era, eh, en una universidad de Estados Unidos, sobre la, la idea de, de apropiación cultural. Y, y lo cierto es que me parece como mínimo contradictoria, porque a medida que la historia ha ido avanzando, el, el, la humanidad ha venido en, en un mundo cada vez más globalizado, ¿no es cierto? Y esa globalización ha dado lugar justamente a la mezcla de culturas y de... No, sí, a, a, a una mezcla de culturas que terminó de, de, desembocando en, en, en nuevos géneros, en, nuevos, en nuevas formas de expresión. Que, que, que tienen muchísima riqueza, ¿me entendés? A ver, vamos vamos al, al caso de Japón puntualmente, por ejemplo. El, la cultura, el Japón actual, ¿cierto? es el resultado de la fusión entre el Japón pre-restauración Meiji, ¿no es cierto? Ese Japón que solamente eh, comerciaba con Francia y Holanda y a través de Nagasaki cierto a con la la cultura eh, se ¿sí, puede llamar no la cultura estadounidense digamos todo esto es después de la Segunda Guerra Mundial no o sea es como la mezcla de ese de esa, de esa cultura milenaria japonesa con el, el, la cultura estadounidense y eso es el Japón actual tiene un montón de, de cosas yanquis y tiene un montón de cosas japonesas de que ellos sí. traen cierto y, y es fantástico no o sea, no entiendo por qué, siendo que la, la mezcla de culturas da lugar a cosas tan hermosas, tan hermosas, ¿por qué esa, esa cosa de, de, de encerrarte y. de querer encerrar y, y poner las cosas en compartimientos estancos? No, no, vos si, si no sos... ¿qué, ¿Qué me vas a decir? Que no puedo cantar black metal porque no soy nórdico. ¿Qué sé yo, por ejemplo? Porque no soy negro ¿Es ¿Cierto? <laughs> o, o porque, que, no, pero escúchame. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, se me ocurrió este ejemplo porque... No sé. Porque black metal. Eh, yo no, no puedo saber... No jugar entiendo. Porque, porque claro. ¿Qué? ¿No me puedo disfrazar de mariachi porque no soy mexicano? Ponele. Y por ahí te gusta la, la estética y hasta la cultura mexicana. ¿No puedo hacer cosplay o sea, si no soy japonés? Visto, me acuerdo de haber visto ejemplo ese de mexicano. Un flaco preguntándote, eh, vestido con poncho, un bigote falso, toda la bola, preguntando por la calle, che, ¿te parece esto propiedad de cultura? viste Y diciendo, sí. ¿Por qué? Y porque no son mexicanos. Y, y a lo que el flaco le responde, pero este este poncho, este bigote y todo esto me lo vendió un mexicano. Entonces, ¿está bien o no? ¿Y sí? ¿Por qué? Porque te lo dio un mexicano. ¿Cuál es la lógica esa, boludo? Tampoco es caro, no tiene mucho sentido ya de por sí. A veces ¿Cómo, cómo es, 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 es que agitar, de la nada, porque... Es... ¿Cómo es que de la nada, porque... Eh, alguien de otro país te dio, entre comillas, su vestimenta, porque seamos si sinceros, hoy en día... Luz Lu verde, ponele que le te dio Luz verde. Sí sí digamos que lo de luz verde claro ese. está bien y está mal ¿Cómo, cómo es que hay esa diferencia claro eh, si eh. al final de cuentas si no te lo decían para vos era un claro. flaco cualquiera vestido es que aparte con la ropa de cualquier lado es que aparte eso no tiene sentido tampoco porque cuál es la idea no es cierto la idea es que vos no te podés vestir de mariachi por ejemplo porque eh, algún porque hay mexicanos que se pueden sentir ofendidos porque si pues pueden sentir que vos te estás burlando de su cultura. Pero también tenés otros y otros mexicanos que no. Entonces, ¿qué qué dónde dibujé? si para vos está para tu amigo mexicano está bien, pero para otro mexicano que te cruza por la calle está mal. O sea, ¿qué, qué, ¿qué haces? Y aparte, ¿qué es esto de tener que andar pidiendo permiso y preguntando si te molesta, no te molesta? ¿Qué es esto de... No, no, escúchame. solo los judíos podemos hacer chistes de judíos. La pija. No, no, pero quitando el hecho de, bueno, tengo permiso de esta raza. Me viene acá un americano y me dice, bueno, podés ser mexicano, por no te puede poner un poncho porque no son mexicanos. ¿Qué mierda te mete, flaca? ¿Cómo así que ser mexicano? La entrevista era una flaca la que le respondía entonces la tengo acá, el buffer. Bueno, li listo. A la cocina. Oh. Ah, eh, ah. Bueno, perfecto, me parece Bien. que ya podemos cerrar este programa. Eh... Este programa no, este segmento. Ah, bancame, bancame. Este segmento. Sí. Comentarios ahí. Diga. Hay un comentario ahí eh, que dejó Axel mm. y lo iba a comentar. Pero creo que va a ir mejor para el coso. Para la próxima. Para el siguiente parte. punto. Para el siguiente coso. Que es el de eh, el personaje de Cleveland, de padre de familia. Mm. Para aquel que no lo sabe. No lo sabe. Oh, no no lo 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 sabe. sabe. Me sale. <laughs> el que, para aquel que, el el que no lo sabe. Sí. Que no lo sabe con el peluca. Eh, Cleveland sí. es un personaje negro que la voz se lo da a un personaje blanco. Mm. Mm. Y, ah. el y el actor de voz dijo voy a renunciar porque quiero que el personaje este negro se lo haga una persona negra porque me parece racista o una cosa así. Es lo mismo que pasó con el que hacía la voz de Apu en Los Simpsons. Mm. Eh, lo cual a es... La voz de Apu lo sacaron ahí porque un pelotudo es un documental mm. retrucho. Claro, lo cual es mm. idiota porque actuar es ponerse en la piel de otra persona. Exactamente, O sea... es el juego de, 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 del actor Es el juego del teatro, de la fantasía Bueno, sí. por ende por ende No podemos ofender que, que la voz de Goku sea una mujer O sea, queremos la voz de un hombre y que sea marciano Sí, obviamente Que sea sí, la voz de un hombre sí, marciano Y que tenga, ¿qué? 40 Hola, años de Goku ¿no? sí. que, que haya venido de la muerte Dos o tres veces Bueno, ahí tenés, no, bueno ahí, tenés, ahí tenés un claro ejemplo ¿Por qué las voces de, de, de por qué la, en los personajes de anime eh, jóvenes, hom los hombres jóvenes en el anime, son generalmente doblados por mujeres, porque las mujeres hacen mejor las voces de pibes chicos sí. y, y, y es más, y, le queda bien y, son, y, y está bien porque son las que mejor lo hacen y las que a, mejor le salen, ¿no es cierto? Y nadie. Sí, sí. Y, 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 antes de que, y, y antes a nadie le importaba, ¿no es cierto? O sea, a vos nadie, a, le, a nadie le importa todavía. Vos escuchás y ¿Sí? decís. ¡Ah, pe, 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 pero... ¡Qué vale. buen trabajo, amiga! <laughs> claro. Lo, lo peor de todo esto es que el trabajo de doblaje es el trabajo donde el racismo no existe porque todo el mundo puede ser cualquiera. Exacto. Y de la nada, porque este pelotudo de mierda, Blanquito del Orto. <laughs> Re caliente, ¿no? Le <laughs> salió con una bronca eso, perdón. Sí. Eh, dijo, me parece racista que yo, una persona blanca, esté haciendo la voz de un hombre negro. No, maestro, racista es hacer eso. Pensar que vos como persona blanca no tenés el derecho de hacer una voz negra y un negro Exacto. no tiene el derecho de hacer una voz blanca. Lo peor de todo que tu argumento fue que un, blanco, eh, un negro sí puede hacer la voz de un blanco. Ergo, hiciste el coso menos racista del mundo, el trabajo menos racista del mundo, lo hiciste racista, boludo, en un video. Axel dice acá en el, en, en el chat, dice, claro, pero ¿cómo hacemos con los que son dinosaurios rosa alienígenas de samurái? Y esto me recordó, yo voy a iniciar una campaña porque los actores de doblaje de los gatos samurái son todos seres humanos. Eso es especismo, papá. No, los actores, los actores sí. de doblaje de, de los gatos samuráis deberían ser gatos. Entonces me está diciendo que no existieron tortugas en la voz para hacer la serie de las Tortugas ninjas. No no, 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 no. No me no. hey, digas eso, por favor. ¿Es los de Shark? ¿No son no tiburones? A... Esos creo no que, que a... sí son tiburones, me parece. No estoy seguro, pero me parece estoy que... fue lo sí. investigo. Sí, sí, no sabe ni hablar ahora. <risa> <risa> con, con razón, eran tiburones. Son los Dios gatos a Bueno, conclusión. Este... Conclusión. Eh... Creo que no me chupan huevo las cosas que digan sí. los SJW, en, no importa de dónde sí. sea. Pero si van a criticar algo, que sea un poco más coherente y, y no tan a la estupidez. Que sí. tengan argumentos. Ar argumentos válidos, no es la primera pelotuda que se venga a la cabeza. Dos cosas, primero, yo quiero decir, para cerrar. La primera es: este eh, para, todo aquel, para todo aquel que quiera criticar lo que sea. Bueno, mira el producto, jugá el juego antes. Oh, una cantidad importante de tiempo. Escucha el tema, mira la película. Tema, mirá la película. No criticar por los títulos o por los pósters o por lo que sea. Informate un poco de, de, de qué es lo que vas a criticar. Ese es el primer punto. El segundo punto es: para todos los que leemos críticas de ese estilo, eh, tratemos de mantener nuestros feeds eh, de Facebook, de Twitter, de lo que sea. Lo, lo más limpios posible de toda esa, todo ese tipo de comentarios Tóxico que lo único que hace es Enturbiar las cosas lindas que podemos llegar a disfrutar. Las herramientas ah, están, eh, no, están a la, no están a la vista, pero las herramientas están, por ahí tienes que hacer dos o tres clics, pero podés sanitizar tu feed para no tener que fumarte a toda esa manga de haters que... Eh, Fuerte. No, a, to a todos los haters que critican sin saber Yo no sabía que Finn Lamar eh, Hacia el lado de Samurai Jack Bueno, en realidad no he investigado mucho Pero sí, estoy de acuerdo con Demo Igual Mis redes sociales no se, no se puede abrir en público Así que <laughs> Paso muy poco tiempo Bueno, eh, ¿pones el bloque? Sí, vamos a ir a un antes que nada le contesto, bueno, Nachito pregunta qué anime es. Se llama literalmente Los gatos samuráis. En América lo conocimos con ese título sí. o Samurai, o Samurai pi Pizza, o Pizza Cat. Cat. Samurai Pizza Cat. Sí, en hay japonés. un juego de family que es hermoso. Eh, bueno, ahora sí, ahora vamos a ¿sí? eh, ver un video, unos 4 o 5 minutitos para descansar, estirar las patas, nosotros vamos a hacer un par de cosas y ya volvemos. No se vayan. Y, y ahí estamos, ahí estamos ahí estamos de nuevo, ah no es fácil cuando no tenés formato aceitado, se me Ay, desconfiguró Dios. la vida, pero bueno, ya estamos, ya estamos de nuevo en el segundo bloque con un segundo tema eh quién el te... este tema, bueno, estás muy enterado, que sí. ¿Quieren presentarlo a alguno de ustedes que seguramente está más al tanto de lo que está? ¿De, de cómo viene? Vos trajiste la, la noticia. ¿Cómo? Tira un ojo, que vos trajiste la noticia. ¿Por me pasaste el video vos? Oh, pero bueno. Eh... <laughs> Vaya, resulta que hay una empresa que compra derechos para subtitularlos y ponerlos en in, con subtítulo en inglés. En todo Estados Unidos y parte de Latinoamérica, creo. Uh -huh. Porque no sé si está en Latinoamérica. Que es Fun Animation. Fun, sí, Funimation. Fun Animation, perdón. Fun Animation. Y, y resulta que hace poco se liberó una información de que estaban metiendo mano en lo que sería los ospanime. Porque resulta que ellos están en lo que sería. La junta directiva, ¿se podría decir? Sí, el comité. El, el, comité, el comité de producción. Sí. El comité de producción. Y resulta que todo esto resultó en un. Entre comillas, bardeo, a Fun Animation y. Fun, Fun Animation. y Crunchyroll mm. sobre cómo es que estaban empezando a censurar animes. Onda están haciendo lo que sería. Si vieron Yu y yo, -Oh saben que lo que dio Four kids eran guardia de seguridad apuntando con los dedos po eh, Pokémon en vez de comer onigiris comían donas gigantes uh -huh. <laughs> onda estaban la, americanizando la, todo sí y la censura gigantesca que se comía One Piece y oh. la censura sí chupetines que, un en vez que pasó de, de negro blanco <laughs> eh, A todos ver. hemos visto ese tipo de cosas la, la, la cuestión es la cuestión de fondo es la siguiente no es cierto y es que eh, Japón está cada vez más, eh, eh, o mejor dicho, los estudios japoneses están cada vez más interesados en, en, en expandirse en, en el mercado norteamericano, en realidad, o sea, en el, en el mercado occidental, y han incorporado a los comités de producción A, a eh, personal de las distribuidoras, ¿no es cierto? Las distribuidoras son principalmente Funimation y Crunchyroll creyendo de buena fe que estas empresas, Netflix también, tienen el expertise que a ellos les falta para poder posicionarse en el mercado occidental. O sea, básicamente los estudios japoneses asumen que eh, Funimation, Crunchyroll, eh, Netflix, saben... ¿Qué es lo que quieren los televidentes, llamémosle, eh, occidentales? Ahí, no es así. Está bien. Pero acaba el pequeño detalle. La censura no es de, eh, bueno, hiciste el anime y ahora censuramos y lo mandamos a acoso. Afuera de Japón. Es, te censuramos el anime en Japón y de Japón va a salir censurado afuera del mundo. A eso va esta, este esa, bloque. Es que por eso, por eso eh, es que esa es la diferencia eh, con la censura que nosotros vivimos ponerle en nuestra infancia, la de One Piece. La, ya no éramos tan infantes en ese momento, ¿no? Pero eh, la diferencia está en que ante, antes la censura o transformación, digamos, o amenización Venía, la hacían las distribuidoras para poder adaptar un producto japonés al mercado local, ¿cierto? Ahora las distribuidoras se metieron en los comités de producción, entonces el anime ya se produce censurado, no sé si es una censura, de hecho si se produce censurado, digamos, pero la cuestión es esa, o sea, son industrias, eh, empresas occidentales que están teniendo incidencia en las decisiones de producción de productos orientales. Okay, en ah. te entiendo eso. Pero el problema acá no, no es tanto eso, sino que están haciendo como lo que hablamos en el, sí, el bloque principal anterior, eh, de la cultura, de la apropiación de cultura. Porque están queriendo cambiar eh, modismos, están queriendo mm. cambiar nombre de ciudades, están queriendo cambiar. Están queriendo cambiar de todo para americanizarlo un poco. A eso es lo que voy. No, no es un tanto de, bueno, hagámoslo. Eh, Apto para todo el público No, es, hagámoslo apto para el público americano eh, Entonces, acá va un tema Que El fandom en Twitter Como todo lo que está pasando Últimamente, explotó Y empezó a criticar al Crunchyroll Y a Funimation por esto eh, Lo voy a decir mal todo el tiempo Funimation sí. Porque no tengo ganas de corregirme la verdad No, lo merece también Sí, nada, no, no, no. Para, no te voy para, a llamar para, para, bien. Para... ¿Para animation. Bueno. Bueno, no importa. Bueno. A lo que resultó que se demostró que estaban participando, estaban metiendo mano, toda la bola. Y en una de esas, un montón de estudios de animación japonesa levantaron la, la y mano producción? y dijeron. Dale. Una, sesión. una sesión levantaron la mano y dijeron. ¿Sabes qué? Vos no vas a meter la mano acá. Vos no tenés ningún derecho a tocar todo lo que sería nuestra cultura japonesa. ¿Tenés el derecho para exportarlo afuera? Sí. Pero a meter mano, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo, eh, eh, Uff, casi la cago. <laughs> sí, no, no. No eh, ¿cuál fue una animation. Corfe la que dijiste porque se me. David Bucoso eh, dijo: Voy a crear una cuenta en YouTube. Voy a publicar anime. Y cualquier otro estudio de animación que se quiera sumar, se suma. Y creo que se sumaron como... Tengo la lista. Acá. Unos 10. Sí. Eh, y a mí lo que más me watch. sorprendió de... Bueno, el estudio que más me sorprendió porque no esperaba ni por putas de que se sumara fue Toei Animation. Y ahí fue un puntapié, pero un puntapié bien puesto a Fun Animation. De hecho, Toei... Eh, lidera la... Tengo entendido que... ¿eh? lidera, estamos hablando de la iniciativa Anilog o Animelog, ¿no es cierto? Que básicamente sí. se propone eso: el, el subir a YouTube. Eh... Ta, 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 <laughs> Leo, oh, Leo la noticia y perdón si. Sí. Por ahí algunos se lo desayunan ahora también, ¿eh? Sí, per perdón, pero igual, igual es cortita y perdón porque estoy traduciendo. Al vuelo. La noticia dice: La revista Variety informó que Toei Animation, Kodansha y otros estudios de animación eh, están colaborando para iniciar un canal de YouTube llamado Animelog o Anilog. El canal actualmente está disponible en Japón, pero el staff eh, tiene intenciones de proveer subtítulos eh, en inglés y en chino para los fans del extranjero. El canal de YouTube de Anilog se lanzó con eh, mucho contenido, como por ejemplo Blackjack y Conan el Niño del Futuro, que actualmente están disponibles solo en Japón, eh, con la, esa restricción de geográfica que tiene YouTube, pero el canal eh, apunta a proveer 3.000 títulos de... Eh, de 30 compañías diferentes, incluyendo eh, Nippon Animation, Tezuka Productions, Toei, Toei Animation, eh, Yuga Shueisha Productions, Shinei Animation y Kodansha para el año 2022. Eh, eso es toda la noticia. Eh. A mí me hace mucho, cuando me enteré de esto, me hizo mucho ruido. Eh, porque, hola, hola. Bien. Ah, perdón. Uh -huh. eh, bien. Ah, cuando me teré, de esto me hizo mucho ruido, porque vos para poder exportar contenido al, al exterior no lo puedes hacer gratuitamente, necesitas un modelo de negocios. Por lo cual yo supongo que a lo que apuntan es a a, a poner en este canal de YouTube eh, series que no les que ya no les aportan tantas ganancias. B básicamente clásicos, no, vamos. Para, para, eso? Nada, para ¿No? Para nada. No. no estás no. entendiendo muy mal todo esto. A ver. Eh, te lo pongo de esta forma. Fun Animation y Crunchyroll están metiendo anime hoy en día actuales. ¿No? Sí. La propuesta de Fun Animation y Crunchyroll en este momento es. Cualquier cosa que salga hoy en día intentemos occidentarlo lo más posible por más ponja que sea por más era del shogunato japonés lo que sea intentemos occidentarlo eso es lo que está tratando de hacer occidentalizarlo perdón sí. es más fuerte que yo bueno eh, lo que pasó fue mm. fanáticos quejándose diciendo de no me puedes hacer esto porque yo estoy tratando de ver algo de la, de la cultura de afuera de mi país, mm. intentando informar, por más, más de... sí. Eh, intentando saber, bueno, por qué hubo una guerra en X época, por qué a este tipo le dicen el shogun X cosa. Y claro, se armó todo un bardo, eh, fue un yo no supo qué hacer, empezó a no, no hacer eh, minimizar el daño, sino como meter un navajazo de una... Diciendo, y bueno, nosotros tenemos ahora como más derecho de lo que tiene cualquier estudio en japonés, así que lo vamos a hacer igual, aunque no lo guste. Cosa que un montón de estudios en, en Japón se dio cuenta que esto iba para la mierda y dijeron: está bien, empecemos, tranqui, hagamos una cuenta en YouTube, empezamos mm. a meter contenido, no lo accidentalicemos, hagámoslo tal cual, eh, poco a poco se le iría poniendo subtítulos y lo iríamos liberando afuera del país. ¿Qué pasó ahí cuando un montón de estudios grandes empezaron a sumar todo esto fun animation y crunchyroll se dieron cuenta que la cagaron rotundamente y ahora están de por todos lados intentando zafar de esto porque se le bajaron unos cuantos estudios igual no sé si entendías sí, cómo va el problema ahora te explico Muchas de las series que van a subir en la plataforma son series que hoy en día es imposible que les genere ganancia. Por más que edición de lujo que le quieras poner en Blu-ray, con librito, algo todo lo que vos quieras, no, no genera nada de ganancia. Son series que quedaron muy viejas, muy de antaño para el público de hoy en día. Véase el, el punto de vista en ese momento, la dirección, la animación, todo eso, ¿no? Uh -huh. ¿Entendés? Sí. Bueno. Al ponerlo en una plataforma entre comillas gratuita, mm. porque realmente no es gratis, sino que vos uno lo sube con, y lo monetiza porque ten, tenés la licencia de su producto, vos le pones un eh, montón de publicidades, pero no es una catarata de publicidad. Ponele que tiene una publicidad cuando termina el, el opening, una publicidad mm. en el medio y otra publicidad cuando termina el ending. Sí. Entender, esas o sea, son tres publicidades. A lo que genera ganancias pasivas. Cada visita que va generando le va llegando plata. Porque dicen, bueno, DVD no podemos vender, Blu-ray tampoco no podemos vender. Perder la licencia de esto es ridículo. ¿Por qué? Porque va a haber gente como nosotros que tenemos un interés. Que por ahí es pequeño, pero ya de que haya un grupo de que esté interesado en ver series viejas o hasta los mismos eh, viejos eh, estén mm -hmm. interesados en ver ese anime de antaño, ya que no pude verlo porque estuve todo el año trabajando. Ahora que estoy jubilado, puedo verlo. Pensarlo de esa manera, como un japonés, ¿no? Sí. <coughs> y dice: Bueno, está en YouTube. Porque YouTube es el nuevo. ¿Cómo el nuevo? Eh, el nuevo servicio de, de, de TV, ¿viste? Mm -hmm. Japón todavía sigue siendo un lugar donde. donde Dónde te estoy perdiendo. Casa, ¿no? Te estoy perdiendo. Japón sigue siendo un lugar donde. Ay, te estamos perdiendo sí, acá no, se te está te cortando te está mucho. Escribílo por lo menos para así tener un contexto. Claro. Japón sigue siendo el lugar donde. ¿Dónde qué? Supongo que hacía referencia a que. No, ah, sí, a tele. que todavía sí. se ve tele. De hecho, todavía se escucha radio, yo escucho radio japonesa. Eh, se escucha mucho radio. Eh, tienen esa costumbre todavía, es este, cierto. Este. ahí se me escucha. Sí, ahí volviste. Sí. Ahí bueno. Bueno, este. Y lo que pasa es que, dicen, bueno, nosotros lo, lo... eso es una, ¿no? Mm. Más, más, más allá de meterle el dedo a Funimation y a Crunchyroll. Mm. También, también es generar una ganancia con algo que ya es imposible. Ya hoy en día está... ¿Cuánto pueden consumir eh, Conan? Vos... ¿Cuánto mirá, lo pueden...? Eh, mm. mira quitando publicaciones, si tienen un canal de YouTube, hay algo que es muy similar acá en Twitch, que es eh, ser patrocinador. ¿De qué tiempo vos le podés dar plata? Ah, Sí, sí, sí. Yo, sí. De... Ya de ahí, ya está teniendo una ganancia fija y está dando un contenido gratis. Y el que aporta, porque quiere aportar. Pero, onda no, onda, no es necesariamente que ponga la publicidad, pero de que vas a ganar algo, va a ganar algo. Está bien, pero justamente a eso iba. La, o sea, a eso iba. Vos podés eh, monetizar con publicidad o incluso vender. Vos podés vender episodios en YouTube, como los de Cobra Kai, ¿se acuerdan? Eh, vos podés monetizar sí. eh, series ya hechas en youtube para obtener como decías vos km una ganancia pasiva, pero youtube no te puede no te da ni con youtube ni con donaciones, no te da los ingresos para poder hacer una serie nueva por eso por eso es, es que, que ellos ellos no quieren hacer una serie ¿Está nueva? Bien. quieren. Ganar algo con algo que no se, sé, ya no tiene. No tiene punto de vista. No tienen ganancia. Es que a o eso sea, a eso es lo que yo voy. Es que a eso, es que a eso voy. Cuando digo, son dos cosas diferentes. Vos con YouTube podés sacarle el jugo a cosas que ya están hechas y que son viejas. Y a las que ya no les podés sacar ganancia de otra forma. ¿No es cierto? Pero Crunchy y Funimation siguen siendo necesarios. para las series nuevas, para las series que se están haciendo, para las series en emisión, ¿cierto? Porque ahí es donde les entra la grita, el grueso de la plata. Bueno, ¿sabes cuál es el contraataque a eso? El eh, contraataque a eso... No bueno, pero pará, el contraataque a eso es que se quieran meter en los, en los valores de producción. Anime Negai? ¿Por qué el animeo Negai es el, el contraataque? Primero, es un servicio, o sea, va a ser un mm. servicio de una plataforma gratuita, entre uh -huh. comillas, pero a lo mismo que Crunchyroll, que va, eh, va a tener accesibilidad a, a calidad, no sé, en HDM4K, en depende de sí. cómo lo quieran poner las series, pero vos lo tenés que pagar eso, ¿no? O sea, vos tenés acceso a todo, a lo que ellos van a poner, con un convenio de las empresas animadoras. Sí. Lo suben, la gente lo consume, y dice, ah, pero yo la quiero ver en buena calidad porque tengo la tele, el internet, para disfrutar esta serie. Bueno, pagás ese monto y lo disfrutás. La diferencia es que con Anime negai trata directamente con los estudios de, animado, de animación japonesa. No tiene un intermediario como Funimation o Crunchyroll. Crunchy y Crunchy, Funimation que tampoco tienen intermediarios. Ellos son el intermediario para nosotros. Entonces, nosotros pero con, Ani est con es lo esto, mismo. no, porque ellos traen licencias y ellos compran algo para que ellos lo pasen y si o si tenés que seguir aportando para algo y las ganancias se las quedan ellos, porque ellos ya pagaron. En cambio nosotros cuando nosotros pagamos para esta, la plata va tanto para la gente que tiene los servidores de Animeo Negai y para los japoneses. Perdón, en cambio, no, para, con para, para. Crunchyroll y Funimation no, 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 le da, no le da los ingresos para ellos. Ellos sí. solamente lo, tienen la licencia y nada más. No, a ver, explícame de nuevo eso porque no te lo entendí. Perdóname. No me quedó claro. Vos decís que. Perdón, no lo entendí? Vos, vos me estás diciendo que Funimation y Crunchy. y Crunchy no pagan las licencias de lo que transmiten. Pagan la licencia, pero no le pagan. A los estudios. ¿Y a quién le pagan? Onda, entonces? es así. Es así. El, el término de cómo funciona con un y con animation es: pagan la licencia cuando una persona paga para ver el anime de la temporada, o sea, para la suscripción, quiero decir. Sí. El, el, la plata de la suscripción va para la página. No, no, no. no pero es... no va para el estudio. No, 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 para, 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 para. para porque acá hay una confusión muy zarpada. So, a ver. Son dos cosas. Hay. hay dos pagos diferentes. ¿No es cierto? Me acuerdo. Eh, hubo un quilombo hace un par de años justamente con, con, con esto. Una polémica. Son dos pagos diferentes. ¿No es cierto? Voy a hablar del modelo que conozco, que es el de Crunchyroll. Asumo que Funimation funciona más o menos de la misma manera. ¿No es cierto? Cuando Crunchy licencia un anime para ser transmitido, en, para incorporarlo a, a su plataforma, tiene que pagar eh, un, una cantidad de plata que se llama eh, minimum guarantee, o garantía mínima, ¿no es cierto? Ese es un monto que va desde los 30.000 hasta los 200.000 dólares por episodio. Eso es la licencia del anime. Y después, aparte... Aparte de eso, hace lo que vos decís, que es básicamente agarrar a la gente que paga premium, ¿no es cierto? Y divide, le quita su ganancia, ¿no? Obviamente, y divide el resto proporcionalmente entre lo que vos, usuario premium, viste. Eso quiere decir que si vos viste, usás Crunchy para ver 30 series, los eh, 10 dólares que pagás, ponele, creo que son una cosa así como 10 dólares, se dividen proporcionalmente entre las 30 series que viste, pero ahí está la confusión. La parte con la parte proporcional no alcanza. Lo que le sirve a los estudios a los estudios de animación japonesa es justamente esa garantía mínima que pagan que paga Crunchy y que supongo que también pagará eh, Funimation, ¿no? Y supongo que también pagará Anime Onegai, quiero creer. Supongo que irán con un modelo de, de negocios más o menos similar. Por eso digo es similar, es similar, o sea, es similar el cosa, la, la diferencia es que las ganancias quedan mmm, una buena parte para los estudios de animación y otra muy pequeña parte queda para este lado de Anime Negai para pagar los servidores, los subtítulos, ah, bueno. la gente que está manejando. Por eso digo, o sea, ahí está la diferencia. La bien, pero... con la plata que gana se le se ponele que un 40% de la ganancia mensual, ponele entre Funimation y Crunchyroll, se quedan ellos, ¿no? Sí. Ponele, ponele. El, otro el otro 40% se va para el otro lado. ¿Cuánto le llega a los animadores? Porque en, en, en sí solamente le llegan muy poco. No, bueno. En cambio, pero, lo que están haciendo es que los como, animadores no le llegan a nada. Es, a los animadores le pagan para... Bueno. Animaron un anime y listo. Pero después los derechos se lo queda el estudio. Claro, okay. ah, el quiso estudio decir... hace lo que quiera con eso. Él quiso... Entiendo que quisiste decir los estudios de animación, no los, anim... los animadores. No, los animadores. No, a KM le digo. <laughs> Supongo que cuando dijo los animadores quiso decir el estudio de animación. KM, ¿te perdemos de nuevo? ¿Puede ser? ¿Que te hayamos perdido de nuevo? ¿O te calentaste y no querés hablar? A ah, que no, se me corto. Ah, está, Acordate está, está. que yo te había, te había dicho que a esta hora se me va a morir el internet. No me acordaba, pero bueno, gracias por recordármelo. Eh, supongo te, te decía, no sé si me escuchaste. Supongo sí, que nunca me escuché. Sí, supongo que cuando dijiste los animadores te referías a los estudios de animación. A lo que yo voy sí, a en es. General. Está bien, el modelo de negocio es el mismo, varían los porcentajes de ganancias, Etcétera Mi punto es que hoy en día Hoy en día. Licenciar un anime en Crunchyroll te puede pagar la, produ la producción entera, porque un episodio de anime cuesta en promedio 275 mil dólares. Me estoy basando. Pero esos números son diferentes. O sea. Me estoy. Eh, me... Vos habl... me estoy basando. Pero son de... números. No, igual fuente. Me estoy basando en un artículo de Justin Sebakis de 2018. Sí, sí, eh, sí, pero esos algo. números que decís vos, son números al, al ojo de la economía yankee o al ojo de la economía japonesa. No, estamos hablando el costo de por episodio, a ver, eh, son dólares, o sea, 30.000 mil... No, ah, no, 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 eh, son muy diferentes. Pero para 30.000 mil... Ya sé que te estoy diciendo, Treinta mil pero... a 200.000 mil dólares por episodio paga Crunchy, o pagaba en 2018. Y en Japón, producir un episodio sale 275 mil dólares en promedio. ¿Sí? Por eso te digo, te dan los números como para, como para que licenciar un anime en Crunchy te pague casi toda la producción. ¿Me entendés? Hoy en día, Crunchy y Funimation son necesarios porque son literalmente los, los tipos. O sea, es de donde las... Me, me animo a decir que es la principal fuente extranjera de donde los estudios de animación obtienen ingresos. Sí. Sí, sí, sí. O sea, de eso también no me acuerdo. Crunchy y Funimation literalmente son los monstruos. Pero por eso Japón arma su propio monstruo para traerlos a, a este lado del charco. ¿Cuando decís su propio monstruo te referís a Nilo? Sí. Por ahora están testeando con el público japonés. Mm. Que, quieren que todo quede perfecto para poder hacerlo bien y traerlo para el otro lado. Mm. ¿Entendés? O sea, ellos están testeando. Bueno, traemos esta serie vieja, todo lo que sea, a ver cómo funcionan los servidores, cómo responden la gente, si funciona, si hay una ganancia ya en Japón con estas series que son icónicas y clásicas en su país. ¿cómo, ¿Qué pasaría con ciertas series que son icónicas, no sé, en Latinoamérica? Por ejemplo, Slayer. El layer, la primera serie Slayer. Acá sí. hubo mucha gente que la amó. Sí. Entonces, bueno, puedo ver Slayer en buena calidad en YouTube. Eh, bueno, me tengo que fumar la publicidad porque cada vez se ponen más, más jodidos las cuestiones de publicidad en YouTube. Sí. Y bueno. O sea, en parte le genera algo de ganancia. Sí. Pero es para poner un ejemplo nada más. Pero por eso digo, o sea, poner otra plataforma como Animeo Negai que le hace el versus a Crunchyroll y que Aimee sea parte de, de la, las ideas de, de Aniloy y todo eso, me parece perfecto, porque no es como hemos nacido de una página que hacemos subtítulo y nos acabamos de la licencia, no, ya viene con la idea de, bueno, usted tiene Crunchyroll, bueno, nosotros vamos a crear un monstruo para romperles el orto de una manera u otra sí, no, no es solo, ojo, no es solo Crunchy. Eh, Funimation había, anu sí, está, había anunciado que quería está, expandirse a Latinoamérica también. O sea, sí, sí, pero también está, no sé, está Amazon, Netflix, está un montón de otras plataformas que también pagan licencias de serie anime, pero más que nada es el, el, el sí, sí, pero el Versus principal es con Crunchy, porque Crunchy está con Funimation, o sea ahí es el, ahí es el problema, ese es el conflicto. ¿Cómo que está con Funimation? ¿A qué te referís cuando decís que está con Funimation? Ok, se le cortó de nuevo. Eh... Yo no sé de dónde sale, a lo mejor vos, su ojo sepas, eh, de dónde sale la relación entre Anime onegai y Anilog. Porque para mí son propuestas diferentes. O sea, son dos estudios diferentes, son dos cosas diferentes. Pero por eso... Pero a lo que va, a lo que va... Es que Anime Omega es una plataforma que está todo gratis entre comillas, o sea, mm. 480p gratis, mm. y tenés eh, Anilog, que te están subiendo contenido gratis en coso. A eso va la similitud. Pero no es que hay un trabajo en equipo ahí. Ah, está, el único está, está. trabajo en equipo que hay ahí es el hecho de no querer pasarle ni una a Fun Animation ni Crunchyroll. Por eh, mayormente, eh, no tanto por el tema del pago, sino por un tema de que ya están censurando por todos lados. Claro, la idea. Que era lo que sí, íbamos a esto. La, la idea es. O sea, tenemos distribuidoras que quieren meterse en los equipos de producción y distribuidoras que no, digamos. O sea, sería esa la idea. ¿no? Exacto. Esa sería la idea. Ani y. Ani ya confirmaron que no iba a haber censura. Mm. Pero yo tuve un poco de miedo al principio con Anime onegai porque en un principio era de Anime onegai y Fun Animation estaban colaborando juntos. Uh -huh. Cosas que pararon. parece que hoy en día no es y parece que hoy en día uh -huh. no es así. Entonces claro yo vi un video que decía bueno acá en Anime onegai no va a venir anime censurado y yo pensaba pero si vos estás trabajando con Fun Animation no es necesario que censures nada si ya te pueden entregar el contenido censurado. Claro, después me entero que. Va, me entero no. Medio que estoy ahí fijándome si hay, hay algo confirmado de que ya no está trabajando con Fun, Fun Animation. Ajá. Y a eso es lo que iba. Después de mostrar los estudios con los que trabajaba, eh, por un Twitter, que no sé si lo tengo en mano. Igual Fun Animation que... no es un estudio, quiero aclarar, por las dudas. No, no, está bien. <coughs> Entiendo eso. Pero Fun Animation está metiendo mano en estudios, uh -huh. o sea que por mucho que no sea un estudio, él puede seguir metiendo mano, porque él tiene técnicamente, digamos, porque está en el comité las de producción, sí, porque está en el comité de producción. Pero ya, ya te digo, eh... no, no es solamente, no es solamente que Funimation se haya querido meter en, en los comités de producción. Los, los estudios de animación japoneses también le abrieron la puerta, digamos, porque ellos están interesados. En expandirse en el mercado occidental y creen que Funimation tiene el know-how de cómo sí, hacerlo. Bueno, por eso, por eso la fanaticada se enojó. Y cuando vio que los estudios estaban haciendo enojar precisamente al público que estaban queriendo enganchar, mm. unos cuantos se bajaron y e hicieron lo de Anilog. Ahí dejé una imagen con los estudios que, con los que va a trabajar eh, Anime Onegay, que para nombrar algunos son. E1 Picture, Bones, eh, Gonzo, Queremos True Madhouse, entre otros más. PA Works, Production IG, hay grandes estudios acá. UJ Uf, eh, Hay grandes estudios. todo A. Es? Es, eso me llama la atención. Sí. Y bueno, a, a esto es a lo que voy. Estos estudios están acá. De plata y se mete. Sí, obvio. Sí. Sí, a esto es lo que voy. Gracias a la cagada, yo quiero creer que gracias a la cagada que se mandó to, eh, Fun Animation y Coso y Crunchyroll, un montón de, eh, un montón de estudios está apostando ahora por el mercado Latinoamerica, eh, latinoamericano. No sé porque si acá no nos no chupa un, Porque acá nos chupa un huevo meter mano en la censura. Y seamos sinceros, el, acá en Latinoamérica es. Es más grande que Coso, Estados Unidos. No, no, ahí, ahí están. Sí. ¿Eh? Entre algo. comillas, estoy diciendo, yo estoy mezclando también Brasil y todo lo demás. No, no solo habla español. Mm. No, no, pero estabas hablando de la primera como. ¿Estamos? A ver, a ver, a ver. Se a ver? Corto. No sé por qué se corta. No y a ahí, a estamos no, no, ahí estamos de vuelta. Ahí estamos de vuelta. Ahí deberíamos estar de nuevo. Perdón, no sé por qué, no sé por qué se corta y encima me olvidé de poner a grabar esto, la puta madre, bueno no importa. Errores de, de, de la primera vez. Pero bueno, ey, se dieron cuenta al toque, eso significa que nos están escuchando. Gracias, gracias. No, yo me di cuenta. No, pero veo, este eh, acá, gente sí, sí, en gente el se chat se dieron cuenta. Eso significa que no están comentando, pero nos están escuchando. Así que les agradecemos muchísimo. De economía, economía del mundo. Ah, quedó en primera economía del mundo. ¿A ah, dónde a dónde iba? No me acuerdo qué estaba diciendo después de eso. No, estabas hablando vos, Nachito <laughs> dice: ujo, Cachetada de y murió la otra bueno, Se canceló el programa. ¿eh? <risa> <risa> Pelea de furra bien eh, hubo oh, eh, seguir con tu punto decís dónde quedamos porque no vos estabas diciendo que eh, que si Latinoamérica se para de manos Funimation se tiene que quedar callado y sí porque es eh, una gran cantidad de gente diciendo mm. no hagas cagada porque te la estás remandando sí igual y es un ese el, el just eh, cómo era Social Justice, Warrior, sí, Social Justice comillas, Warrior, de la no censura, sí. seríamos entre comillas. A ver, lo que estaba diciendo yo, lo que te había contestado yo, es que yo creo que estamos hablando de censura. Yo creo que en realidad no hubo censura, sino que hay, hubo intento de occidentalización. Eh, y creo que no, no, no hubo, no, no es que ahora hay. Es que están pensando en metal. Exacto, pero yo creo que no, no, no hubo mala leche por parte de Funimation, sino que Funimation auténticamente cree que occidentalizar el anime va a contribuir a ampliar el mercado, a, a aumentar la, la base de fans. Y en el fondo, capaz que tengan razón. Lo que pasa que no es lo que... Nosotros que venimos mirando, consumiendo anime hace años, eh, queremos. Pero quizás, desde un punto de vista estrictamente de negocio, tengan razón. Es que, a ver, ¿cómo te lo puedo poner? Ya sé cómo puedo ponerte un ejemplo de lo que está tratando de hacer Fun Animation en H. Roll. ¿Conoces la película los increíbles? Sí. El doblaje argentino. ¿Conoces el doblaje argentino? Sí. Hermoso. ¿Sabes la gran diferencia que hay entre un doblaje y el otro? ¿Y cómo fácilmente puedes decir nada que ver uno con el otro? Sí. Sí, 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 pero no es a lo que voy yo. Ah, cambiándote, cambiándote calle, cambiándote ciudades, cambiándote cosas. Maestro, si me estás mostrando eh, plano grande, que estás en la isla de Japón y me decís sí. que estás en New York. Bueno... ¿Qué onda ahí? Estoy viendo que el bitrate se me fue al choto. Eh, sigamos igual. A, a ver, sí, te entiendo. Eh... ¿Escucha bien o no? Sí, díganme si, si, si se está escuchando bien o no, eh, por favor. Eh, te entiendo a lo que vas, pero ten en cuenta lo siguiente. La, la, la jugada o la estrategia de... De occidentalizar el anime no es para no cómo no cómo que de morir sí eh, la, la jugada de occidentalizar el anime no es para nosotros que ya consumimos que ya estamos en el medio, es para la gente que no consume me entendés okay eh... entiendo eso, pero bueno estás entendiendo mi punto de vista que es están tratando de occidental Occidentar todo. Mm. Al público japonés que va desde el vamos haciendo esto, Mira, ah. yo te lo voy a poner un ejemplo con algo que a vos te encanta. Va que no, me a sí. no Yo te agarro esa serie y yo te pongo que el personaje, que la Loli, esa que a vos te en tanto te gusta, sea una gorda negra. ¿Qué pasa? No, no estábamos hablando de lo mismo. No, Estamos, es, hablando, de estamos mismo porque... hablando de lo mismo. Es eso, están metiendo, o sea, lo mismo que le pasó están a las películas de, de... Y hacerlo eh, apto para todo el público. Ergo, están haciendo el negramiento, se podría decir, de Netflix. Sí. sí, blackfacing. Sí, negramiento. Eh... Alta sí, negramiento. <laughs> me, esto me recuerda... Que sí, ¿sabes qué me recuerda esto? A la discusión que tuvimos hace algún tiempo sobre... ¿Cómo eh, The God of High School no tenía nada eh, coreano, o evidentemente, eminentemente coreano en, en la mayoría de sus episodios? Ah. ¿Cómo no tenía coreano? Vos no ves carteles escritos en coreano, es más, los títulos no están escritos ni en, ni en japonés, ¿no? Los títulos no están escritos, eh, los títulos del opening no, no están en coreano ni en japonés, eh, está todo escrito con, con alfabeto latino, está pensado como para un público occidental, está pensado para un público global, ¿no es cierto? The God of Skull sí. es, está pensado para un para un público global, está pensado para que un público japonés lo pueda ver y disfrutar y está pensado para que no choque con un público coreano o, o americano. Uh -huh. Si van por ese lado... Ah. Che, ¿Es bueno, pero en, en, eh, what... es... che, en High School por lo menos tuvieron la decencia de dejarle los nombres originales. Sí. No como La Torre de Dios, que era cualquiera. Sí, bueno, ahí no sé qué onda. Eh, porque los subtítulos decían BAM. Que tengo entendido que es el título coreano, pero el audio, en el audio el protagonista se no. llamaba Yoru. No, no, Pam es el nombre original de, de Gozo, del prota, no el claro. título del anime. Perdón, el, el nombre original del prota, quise decir. Pero en el audio, en japonés, el protagonista se llamaba Yoru. No sé por qué fue sí. eso. Pero sí, me hizo ruido. Bueno, imagínate eso con, con un producto, no sé. Eh... Un producto japonés siendo tan occidentado que lo ponen, no sé, eh, poner el que se llama Otomo, el protagonista, para poner un nombre, mm. y le ponen Roberto Carlos No, Roberto Carlos lo segundo, papá. ¿Qué te pasa? Igual, esas cosas te hacen ruido y te arruinan la obra. O sea, yo hablo del. O sea, el problema acá es que están metiendo mano. Y están jugando con la obra de una obra original que para ahí el autor dice, che, negro, ¿qué están haciendo acá? ¿Qué, ¿Por qué me cambian los nombres? Y eso provoca un montón de problemas. Sí. Y aún teniendo en cuenta que los japoneses son bastante reservados en esa cuestión. Mm. Un ejemplo mucho más fácil para, para entender es: agarras un manga traducido acá en argentino y ves que en una parte dice, ¿qué te pasa, pelotudo? Y después ves un, oh. eh, una obra con un español neutral y dice que sos idiota, que sos idiota, ¿viste? Sí. Y, y lo que te retransmiten eso es. son dos cosas diferentes. Bueno, pero ahí estamos hablando de problemas de traducción, no es cambiar la obra. Bueno, pero a lo que voy es. Un punto es eh, agarrarlo y americanizarlo. O sea, hacerlo americano. Porque mm. a ese público están apuntando con todo esto. Y no va y no, y no a ver un anime y de la nada el prota diga What? You are retarded? Pelotudo. Ah. Todo el cuando el, el, anime, el anime que lo estás... No, no, ni siquiera en el subtítulo. Cuando el anime que lo estás viendo es en japonés y el flaco lo dice en japonés. En una situación donde todo el mundo está hablando en japonés. Y pintó el inglés porque tenían que meter inglés en alguna parte. No, pero no creo que vaya por ese lado me, me cuesta, por ahora me, pero me cuesta creer o sea quizás bueno pero creer? A, mí, a mí me cuesta creer que hay pibes en África que mm. se están muriendo de hambre no yo lo veo todo un huevo eh, a, 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 quizás en el futuro claro, en, sí. en el futuro empecemos a ver eh, animes más occidentalizados eh, en más abundancia Pe, eh, pero vamos a seguir teniendo ay, no, a... No parará, Luffy. Vamos a tener, va, vamos a seguir teniendo anime eh, no occidentalizado, digamos. Va a seguir habiendo anime japonés, ¿cierto? Quizás y, y vamos a seguir teniendo grandes series y series de mierda, quizás en la misma proporción que la estamos teniendo ahora. Yo entiendo que la, la gente haga un gran quilombo a, al respecto y de hecho. No me parece que lo que haga, que lo que, lo que quiera hacer Funimation esté bien, eh, pero yo te puedo hacer acá una contra con lo que dijiste hoy en el primer bloque A ver. Es, sí. decís. Lo digo. Si vos no tenés nada que ver con esto, ¿por qué me tenés que limitar en la forma de expresar mi arte? Vos mismo lo dijiste en el primer bloque no es que y no, ahora te... lo estás apoyando. No, 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 no. Pero pará, ¿Sí? jo... no, sí. pero pará, pará, sí, pará. Sí, boludo, porque Del... no, no, o sea, vos, vos punto sí, boludo. Primero escuchá. Botas como que no te te estás chupando un huevo, mm. eh, literalmente, por no sé si lo estás pensando mucho y te estás contradiciendo, pero te estás chupando tremendo un huevo que, que, le, que le estén pasando por esa onda. Es como que de todas maneras Vamos a ver esta cantidad de series y peor a futuro. Así que me da igual. No, o sea, pero no, no, no es Eso, a dónde se, entendió. No, sí, eso te, se entendió. No eso se entendió lo que voy a decir. Sí, no, es lo que, no es lo que quise decir. Obviamente estoy en contra de que le corten la libertad a, a cualquier artista. Para mí, los artistas deberían tener la posibilidad de hacer lo que se les cante el orto. Pero bueno, la época dorada pasó. Ya no estamos en los 70 y 80 ya no tenemos ese ya hoy en día hay restricciones presupuestarias eh, no es lo mismo que te critique eso por un lado por otro lado no es lo mismo que te critique alguien que es completamente ajeno a tu producto a alguien que forma parte del comité de producción no es cierto que es socio del proyecto entre comillas eh, no es exactamente socio no pero es un stakeholder digamos está involucrado en el proyecto tiene interés en que ese proyecto salga adelante eh, y por otro lado lo dejé claro no, no, no estoy de acuerdo con lo que quiere hacer Funimation no me parece que vaya a no es, no es lo que quisiera quizás les dé resultado a nivel comercial quizás sirva para acercar el anime a mucha más gente no es lo que no es lo que yo quisiera no es lo que a mí me gusta pero acá no estoy hablando como un analista si se quiere sino que estoy hablando como un, un fan eh, hardcore digamos hardcore odio esa palabra pero estoy hablando como un fan quiero decir a ver yo desde mi punto de vista lo veo así eh... ¿Conocés la censura que le pegaron a Sensei en Estados Unidos? No. De no había sangre, no había... De... Ah, no mira. Había Absolutamente nada de eso. Uh -huh. Pero a ahora banco. Mi punto de vista es, eh, no solo eso, sino ya tirarle, no sé, un personaje blanco y va a ser negro, otro eh, recontra asiático, de, uh -huh. la chica, en los, la plana en los ojos, ¿viste? toda la bola. Uh -huh. Y me imagino estas dos situaciones. Uno, eh, ese mismo anime va a para a dos plataformas, Ponele, uh -huh. ¿no? ya sea con un o Funimation, animation y la otra va a ser anime o o Anilog. Mm. y cuando vos lo comparás con ambas dos y ves que en una está recontracensurada mm. y negreada mm. no, porque no, no me va a salir Pero la palabra hay, no hay otro término no hay otro término sí, negreada en Funimation animation o con un y después ves la otra que está descensurada que no tiene que que tiene sangre, que tiene que los personajes son del color que tienen que ser y que encima ves escenas, escenas que en la otra no aparecen porque podrían ser polémicas, al final de cuentas estás apoyando un producto incompleto si no me estás mostrando la obra del artista, me estás mostrando mm. algo que vos quisiste poner porque querías contentar al público americano, entre comillas, porque todo mm. esto viene por... América quejándose de todo Sí, es como, un mismo, eso es, lo que es como un mismo anime en dos versiones digamos, una versión americana Exacto. y una versión japonesa claro, además una cosa que no dije porque mm. entre tantos cortes es que pon poner el anime negativo, o sea, tenga es el, lo mismo, el mismo contenido que Crunchyroll mm. y con todo eso por ahí, con una VPN estos yankees dicen, no, acá es más barato y capaz tengo, lo tengo en mejor calidad. Ejemplo, lo que dijo ojo de tener mm. dos versiones diferentes. Y digo, no, me voy, pago. Yo tengo la VPN. No, me no pago... sé español, pero me la, me la aguanto, ¿viste? Sí, capaz que sí, ni siquiera necesitas VPN. A, a... Capaz ni necesita eso. O capaz tiene los subtítulos en inglés también. Mm. En Anime Onegai. Puede ser otra opción. ¿Y qué pasa mm. con eso? A futuro, bueno, sí. Eso termina afectando a... Al, 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 a la gente que paga la suscripción de Crunchyroll, o sea, hay que evaluar todas las posibilidades. Uh. Sí. Bueno, sí, hay que evaluar todas las, todas en las posibilidades. Fondo, por eso. En, en el fondo, a ver, porque si esto lo estuviese haciendo Netflix, por ejemplo, o Amazon Prime, quizás lo entendería más. ¿Por qué? Porque Netflix o Amazon Prime son plataformas masivas digamos o sea donde puedes encontrar de todo Funimation Crunchyroll Anime Negai... Eh, son plataformas de nicho digamos por lo cual qué es lo que ellos o sea ellos apuestan a traer más gente a sus plataformas gente nueva no gente que no está en la movida y lo que va a terminar pasando va a ser justamente eso que, que dicen ustedes Quizás sí puedan traer un montón de gente nueva que empiece a consumir anime con este anime occidentalizado, llamémosle. Eh, pero vas a perder a toda la vieja guardia, ponele. O sea, a, a toda la gente que ya consumía anime y que no quieres ver su anime occidental. Porque si quiero ver un anime occidental, me miro cualquiera manga de los que sacan en Cartoon Network o Adult Swim o lo que sea. Damn. Yo creo que, obviamente, esto es todo en el terreno de la suposición, ¿no? Pero de implementarse algo de esto, la gente que quiera ver su anime eh, oriental, me gusta la tele fuerte. Y la cerveza fría y el anime bien oriental. Eh, la gente que quiera ver anime oriental simplemente va a migrar a plataformas que le ofrezcan ese anime, el, el anime como le gusta digamos, eh, o en la versión que prefieran. Y si no, van a terminar fomentando la piratería. ¿Por qué? Porque ponele que Anime Onigai no, no, no use, no, no release subtítulos en inglés. Hoy en día, con la tecnología actual actual, bajarte un video, de bajarte un video, Ripearte un video de anime onigai y remoxarle los subtítulos de Funimation es tres, cuatro horas de sentarte a escribir y después sale solo. Sí, pero no todo el mundo lo hace. No, 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 pero alguien lo va No importa que todo el mundo lo haga. Y alguien no, lo va a hacer. O sea, el remuxeo sí, eh, sí, lo hace una pasa? vez y lo subís. Los pibes de, de Puyasub sí. ¿no es cierto? Los pibes de sub, de hacen eso. Le chorean los subtítulos a Crunchy y se los pegan adelante. A lo, se lo pegan, entre comillas. Eh, Remuxean y arman el, el matrosca eh, con un video que bajan de, de, de otro lado. Alguien lo va a hacer Y ese alguien lo va a subir un torrent. Se murió de vuelta Se murió de vuelta ¿Me escuchaste el no, último que te dije? No, se cortó muy feo ¿Hasta dónde te escuchaste? No sé Te decía te se te, se te, decía, te decía, decía Que lo, los pibes de Puyasubs ¿Qué es Puyasubs? Puyasubs es un, Una página para bajar eh, Anime, es como un fansub Pero no ah, es un bueno, fansub ahorita. Los, editor, pi los, pibes, editor, editor, editor. los pibes de Puyasub se bajan, se torrentean un video no es cierto un capítulo y le, le remuxean y arman el matrosca con los subtítulos que le chorrean a Roll Sí ¿me entendés? No, no es vos me decís no todo el mundo lo hace, alguien lo va a hacer y alguien lo va a subir o sea que en definitiva vas a tener pero, fomentando yo la no piratería dije, o sea Sí. pero no no bajó las suscripciones de Roll, eso no, es que no es algo. Nadie se suscribe a de Crunchyroll porque anuncian que van a hacer algo. No, no, no. Yo hablo del público a lo que ellos apuntan. No el per la persona que ripea todos los videos y mm. los subtítulos y después lo, lo hacen torrent. O sea, hay una generación actual mm. que no está a la costumbre a la nuestra de descargar. Descargar por torrent, descargar por descargas directas. Creo que somos. Nosotros somos los últimos, capaz para un ojo que ya son los últimos, pero hay una generación actual que ya se acostumbró a las plataformas pagas que dicen: No, pero es que voy a almacenar un montón de estupideces, un montón de, sí. de series. Si puedo pagar, lo veo y punto. Si está al alcance de dos clientes, en cambio, acá descargar tengo que esperar un ratito. No Acá ya tengo todo, pago Descargar, una sola vez, Esperar ya tengo... un rato y esperar. Esperar que los pero demo, en el idioma pero, pero pará, pará, demo, pará. Pero eso, pero eso fue una costumbre que hoy en día tenés que asumir. Es una costumbre que lo llevó a todo el mundo. Pero pará, volvemos, volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? La idea de fondo es que quieren ampliar, llevar el anime a más personas. ¿No es cierto? Vas a tener un montón de personas que van a terminar viendo esas versiones. Porque porque no miraban anime de antes o porque les queda cómodo o por lo que sea. Y otras personas van a terminar o, o migrando a otras plataformas que te brinden la versión eh, original o sí. directamente torrenteándolo. Pero en ese caso, en ese segundo caso, estamos hablando de nosotros justamente. Estamos hablando de un público específico. Estamos hablando del público que ya viene consumiendo anime. A, a eso voy no no estamos diciendo lo mismo que es lo que quiere decir eh en me parece a mí ¿cómo? ah no pensé que se me no, había cortado no, 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 porque no. cortaste muy abrupto no, no, no. perdón eh, me parece quiero decir o sea no yo creo que no yo creo que eh, obviamente va a haber gente que lo va a ripiar y va a haber gente que lo va a descargar de eso va, siempre va a existir, nunca. Lo, la cuestión es que últimamente las la cuestiones de libertades de, de Internet están cada vez más, entre comillas, peligrosas porque cuestiones de VPN, restricciones y cosas así, últimamente no tenemos acceso a todo. Y el que paga para tener acceso a cierto contenido no lo va a compartir. Últimamente ya no viene tanto. Capaz que sí, hay un grupo que sí y otro grupo que no directamente. Y ese grupo que realmente lo comparte... Eh, tenés que hacer todo un malabar para llegar a, a tener ese contacto. Bueno. Y el contacto que paga y no lo quiere compartir, realmente dice: No, yo lo pago. Lo mismo pasa, mirá, porque con el ejemplo que te voy a poner ahora, lo mismo pasa con el grupo de chicas que venden packs en OnlyFans, en Patreon, todo eso, hasta los mismos artistas que hacen ilustraciones, no sé, for work. En Patreon, o bueno, en el pack de Gunrat El que lo paga, no lo comparte Casi nunca lo hace, y el que lo comparte Comparte una miniedad o algo te Re te pequeño, te y el resto se lo Panda. Queda. Te metes en Sad Panda y están todos Los packs de Patreon de los ilustradores Dale No están todos, campeón No están todos, en serio te lo digo porque realmente no comparten muy poco Y lo que comparten son poco y nada No están todos mm. Igual Poner, no, no, no queréis compartir no nada bien, desconozco el mundo, el mundo de, los, de los ilustradores pero en el caso en el caso de lo los, sí, sí en el caso de los animes vas a tener alguien que lo suba lo más probable es que no tenga seeders que porque, porque la gente ya no deja compartiendo la gente agarra baja y borra eh, lo más probable es que al cabo de un mes o dos meses deje de tener Ciders porque la gente es así, hija de puta. Eh, pero alguien lo va a hacer. Alguien lo va a hacer. Eh, de no eso. lo descartamos. De eso. No lo descartamos. Yo no descarto que alguien lo va a hacer. Pero hay una realidad de que hay gente que paga y se lo reserva, se lo queda guardadito. Para, para, para. ¿Que paga por qué? Porque estamos hablando de pagar por streaming. No te queda nada guardadito. Sí. Bueno, yo hablo ah, de yo que... hablo de la persona que paga, que mm. lo ripea para tenerlo guardado en un disco, y dice, no yo no lo quiero compartir. Onda de 100 personas, una es la única que descarga. No, pero sí, sí pero igual Para dar un ah, igual... o sea, de lo que vos decís demo, no, es que no, no es que no va a pasar, pasa y va a seguir pasando, Obvio. pero creo que, creo que últimamente va a ser poco. O sea, yo últimamente veo que hay gente que opta por pagarlo porque dice, bueno, Fomen, o sea, pago para que siga trayendo más de esto, ¿no? Porque creo que el mundo gira así. Mm. Y está cambiando un poco el pensamiento de tenerlo gratuito, entre comillas, porque pagas internet para tener descargado esto. Y, que, y ya es como, que un, es como que se va yendo a esa costumbre de la piratería. Ah, va a haber un grupo, siempre lo va a haber, siempre va a estar, pero cada vez son menos. Y es más, la gente que no sabe descargar por torno o porque descarga directa, cada vez son menos. Hay, sí. hay gente que sabe a, a ir a ciertas páginas, todo eso, y hay gente que no sabe, y termina descargando un virus de la gran puta que termina rompiendo la PC y dice, no, no descargo más, prefiero pagar y ahorrarme el problema de que se me rompa la máquina. Sí, pero es que eso lo que tiene el streaming, es cómodo. Lo que pasa es que estamos viviendo una generación de cómodos, boludo. Sí, Tenés sí, que darte bueno. cuenta. No, sabés qué es lo que pasa, que estos, estos pendejos de mierda no vivieron eh, la crisis de Megapload, sí, Cuando no lo me... vivieron, boludo. No, no. Hay gente que no lo sabe, no sé si, sí, no sé cuál es su caso. A mí eh, la caída de Megapload me marcó muchísimo. Yo hoy en día tengo 10 teras arriba Pero de la cabeza. Solo. Sí, no, tengo 10 teras arriba de la cabeza por la crisis de Medapload. Porque yo no confío más en la internet, yo descargo todo no porque. Tampoco. Descargo todo y ¿Quién? Está, quizás está mal que lo diga, ¿no? Pero no veo streaming. Lo único que miro online es YouTube. Incluso he pensado en empezar a bajar, a bajar videos de YouTube porque Últimamente están con todo esto también. del Content ID y qué sé yo. Y Bueno, hay una plataforma que se llama King Record que está subiendo bocha de opening de anime en una zarpadísima calidad. Y hace poco habían subido el primer capítulo de Slayer eh, Evolution R sí. y también había subido el primer capítulo de Utena. Yo lo había visto y pa wow, ¡Mirá qué lindo Utena en zarpada calidad! ¡Qué hermosa Hoy entro de vuelta para ah. porque se lo quería mostrar a mi novio para que lo vea. No, no estaba disponible en mi país. Bueno, pero a ver, eso de última es entendible porque está subiendo un capítulo de... No, una no, no, serie. Pero, 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 esa, pero esa es lo que vos decís, lo de las... Prefiero descargar porque no confío en internet y bueno, esas son las cosas que pasan. Pero ponele... Cuando yo dije de bajar videos de YouTube, a mí, a mí me gusta mucho Digibro. Es un tipo que en mí ha influido. ¿Quién? Digibro. Eh, no sé qué. DigiBro es un es, es un tipo que a mí me ha influido muchísimo, ¿no? Y de que aprendí un montón de cosas. El flaco tiene una serie de 13 videos de, de Asterisk de Wars, ¿se acuerdan? Este tipo... eh, y, y de por qué, donde analiza frame a frame, episodio a episodio, por qué la serie es una mierda. Y es fantástica, ¿me entendés? Y, le, y, y es genial. Y la he visto un par de veces la serie. Se le bajaron todos los videos, como cuatro años después, por reclamos de copyright. Y... No, no, no tiene sentido. O sea, estamos llegando al punto en el que tenés que bajarte los videos de, de los creadores de YouTube, porque ya el mismo YouTube te los baja. Y es una cagada, porque los mismos creadores no se pueden ir de YouTube. Eh, Uy, uh, se cayó de nuevo. Y es una cagada porque los mismos creadores... Hola, caeme Bien. Y es una cagada porque los mismos creadores no se pueden ir de YouTube porque en YouTube está la gente. Porque en ninguna otra plataforma Obtenés la cantidad de vistas que obtenes en YouTube. Entonces son presos sí. De, de, de sí mismos. Son presos sí. del sistema, ponele. Y ahí te das cuenta, ¿no? Porque funciona ponerlo en, en YouTube. Y claro. ¿Tardó? tardó, tardó la gente. <laughs> <laughs> Dicho ya de paso, 20, es, pero hizo. estamos en iTunes. Eh, también. No, pero para, para, para. Funciona, funciona, funciona. Puedo decir que funciona. Sí, funciona. No te da las ganancias que te da Funimation, Crunchyroll, para un bueno, estudio no de animación. No, no. Bueno, no, no, sabes. No, es que no, no, no. saben, todavía no, no lo lanzaron para bien, todo el mundo. Está bien, pero cuando empiezan a lanzar todo el mundo, pará, Cuando empiezan a lanzar para todo el mundo y vean, vean los números, ahí se van a dar cuenta si funcionó o no esas medidas. Ellos están testeando en el mercado japonés, si le funcionan para ellos. Está están para el mundo, funcionan para el, para todo el mundo, listo. Volvemos. Fuck off. Volvemos. Sumination. Pero esas, pero ellos pero... están testeando. Está bien. O sea, entiende ese punto. Está bien, pero volvemos a lo mismo. Puede servir para exprimir un poco más las series viejas o ya hechas, ¿no es cierto? Pero la idea de que vos podés financiar la producción de un estudio de animación a base de publicidad y, donac y donaciones es como mínimo ingenua y como máximo una pelotudez grande como una casa. No te dan los números. ¿Por qué lo decís? No, porque ¿Por no te dan los números. Porque no te dan los números, porque la Ejemplo. guita, la guita que vos podés sacar de donaciones y de y, y de publicidad no te alcanza para cubrir cuántas vistas tenés que tener para juntar doscientos setenta y cinco mil dólares. No sé si las vio, pero las donaciones te doy fe que sí. No, okay, eso te puede servir para un sí, proyecto, boludo. Te puede, ser... boludo? ¿Te ¿Qué? ¿Te ¿Qué? puede ver, servir ¿Tengo? para, para, para escúchame acá, escúchame acá, escúchame acá. ¿Tengo? Te puede servir para un proyecto corto y puntual, como por ejemplo Trigger y el primer OVA de Academia de Brujitas, que fue financiado en Patreon. Para eso sí te puede servir. Para una serie de 12, 13 episodios, no. Ahora voy. ¿Cuánto? cuánto... ¿Cuánto dura un capítulo, una serie 12, de 12 de capítulos? Cuatro meses. Eh, ¿Tres meses? ¿No? Tres meses. T tres meses, ¿no? Y ponerle que de todos los views en el mundo den un dólar, ¿no? Mm. En el mundo lo logran cubrir. Pero ¿por qué digo esto? No para llevarte a la contra, sino por la estupidez de la gente que paga. O sea, hay gente que paga por un pack invis invisible de, de una de una cosplayer que se cagó de risa de ello. y que todavía sigue facturando. Imagínate, ya pagan a un troll. Imagínate algo para que dar trabajo. Y no lo digo por cosas de... Y no creo que pasen, la gente no es estúpida. Bueno, la Mira. gente es estúpida y, pa y pagan por, por esta mina. Imagínate para algo Mira. que le va, le va a generar un buen producto no te da tengo los mira eh, no te da tengo los tengo los números acá eh, bueno, el, el primer, del primero no hay data Del de segundo eh, oh, eh, no data. Eh, claro no te dice la cantidad que hace por mes no es cierto el, la segunda página de Patreon que más recauda por mes se llama Chapo Trap House y y recauda casi 160 mil dólares por mes ¿Y, y, el, cubre? y el tercero, no sé, está creando... ¿De qué se trata? Es un podcast, parece un podcast de política. Eh, y el segundo, eh, ese es el segundo. Mira, no me venga con una poca de política. No, pero te estoy hablando del tipo que más recauda en Patreon. No importa qué sea. Te estoy hablando del tipo que más recauda en Patreon. Te estoy diciendo, el tipo. de alguien. Que, pero te estoy diciendo, el tipo que más recauda en Patreon no recauda por mes lo suficiente como para financiar medio episodio de un anime y vos necesitas sacar cuatro episodios por mes me entendés el punto que te quiero hacer no te dan los números y eso es el segundo que más recauda no es cierto el tercero recauda 28.000 mil dólares por mes tenés un orden de magnitud menos Mira, entiendo, pero tengo tres puntos. Número uno, me estás hablando un poco de política. No, 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 no importa. Es, que digamos... ¡Van, manejando. No! números abarcan... <laughs> me hizo enojar el hijo de puta. A ver, número uno, es un poco de política. A medio mundo le chupa un huevo la política. ¿Eso estamos de acuerdo? Sí. Bueno, cerra el orto. Dos. Estamos hablando de un producto japonés que de por medio, aparte de ponerte la publicidad de anime, de YouTube o cualquier otro lugar, te puede poner la publicidad del producto local de su país. Ergo puede hacer plata de afuera. O de adentro, en este caso. Tres, Flaco es un podcast de política. No estamos hablando de algo tan masivo como el anime. Ay, Dios. A ver, no importa que sea un podcast de política. Sí, yo, importa, porque no, estás vos, apuntando. Vos. vos estás poniendo ejemplo, campeón. Vos estás poniendo ejemplo de un podcast de política. No, 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 no. Pará, 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 sí. pará. pará. No, yo sí. no, estoy, no, no, yo no te estoy poniendo el ejemplo de un podcast de política. Yo te estoy diciendo el segundo tipo que más recauda en Patreon. Que después sí, bueno. ¿Qué, qué eso, hace? Yo te pregunto, ¿qué es, hace? Es un podcast de política. Es un podcast de política. Sí. No abarca a una masividad vos como, me estás diciendo... el, como la industria del anime. Vos me estás diciendo que la sí. La industria del anime. Dale. En la industria de anime abarca un público más masivo que un podcast sobre política. O decime, a ver, decime qué número maneja de público ese podcast, a ver, compáralo con el público de anime global. Vos me estás diciendo que todas las personas, vos me estás diciendo que todos los consumidores de anime van a pasar todo todo sí porque ya me trajiste ya me que me trajiste un poco de política que no tiene ni puta y no importa nada que ver con qué esto, es lo que sea no tío. importa qué es lo que sea lo que importa es que es el segundo tipo que más recauda en patreon a, a eso voy Ok, y cuántas personas tiene eso eh, 35, ¿Cuántas personas tiene? mil y no es el que más tiene bueno eh... el segundo 35.000, y mil y hace ese número mm. Ahora pregunto, ¿en un país cuántas personas hay? Y fácil, digamos, sumemos a los demás países. Pero pensás creer... que solo hay 35.000 personas Pero en cree... todo el mundo. Pero creer que todos te van a donar es una utopía. Pero no te tienen que donar todos, boludo. Es lo que me Porque están para diciendo empezar, ustedes... no somos tampoco los fanáticos como somos 35.000. Somos más. Y aún así, el 10% te puede donar del 1 a 100 dólares si tiene ganas. O, ¿O no te entra que en la cabeza pueden donar más de un dólar cada persona? No, ya sé, ya sé que te pueden donar más de, un, más de un dólar. Aún así, para mí no te dan los números. Patreon no alcanza para mantener un estudio de animación profesional. Porque estamos hablando, además estamos hablando. Por eso existe, por eso existe merchandising, publicidad, mangas, existe ya todo. ya no Patreon compra y de... merchandising. A ver, ¿Quién no demo. Demo, Nosotros compramos vos... merchandising. La mayoría de la gente no. Demo. Demo. Sí. Decime esto. Estudios en japoneses. Se basa, eh, Tienen más ganancia. ¿Por el anime que están haciendo o por el producto que venden por ese anime? En Japón estoy hablando. No, en, ja en Japón es una mezcla, ¿no es cierto? Pero sí, en Japón es el físico el que más vende. Ok, ahora te a nivel mundial. Sí. Y en los productos no solo ya están en Japón, a sino ni... que están a nivel internacional. Pero a nivel, a nivel mundial. Ahora mi pregunta viene, mm. mi pregunta viene. ¿Vos pensás que los estudios japoneses con el merchandising, con la publicidad en YouTube, con lo que puedan dar gozo a través de donaciones, mm. no pueden hacer un anime? No, yo creo que no. Yo creo que no le dan los números. Yo creo que no le dan no, los números. Muy bien. Recordarlo muy bien porque no sí. cae tanto de risa cuando pasen esas Uy, cosas. Uy, no sabés cómo voy a caer en risa. No, Cállense cá, de risa. No te dan los números porque, aparte, no es un estudio no hace una serie por temporada. Por eso vende Merchandising, boludo. O sea, es un factor. No, no depende de Patreon. No es un estudio que sí o sí dependemos de Patreon, de la ganancia de Patreon. Dependen de un montón de factores. Publicidad o sea, anime tuvieron toda su vida perdiendo plata de mercado de, en hacer iba sacándolo de Patreon... porque es como mm. para poner un ejemplo no mm. ahora que pueden hacer plata a nivel global mm. y, y, Pero anime, para si ya podían producir con la poca ganancia entre comillas poca ganancia estando en Japón imagínate recuperar las ganancias perdidas de todos estos años. Que, han, que la piratería está en auge. No te alcanza. Necesitas sí o sí las, eh, las distribuidoras. Necesitas Crunchyroll, necesitas Funimation. Con donaciones no. y, pu y publicidad no te alcanza. No te alcanza. No te da la matemática. Necesitas Gracias. meter algo más. El merchandising a nivel global ya no se vende tanto como antes. En Japón sí se sigue vendiendo muchísimo. Una estadística de, la, de hace dos años atrás. Pero, a ver, boludo, vos me estás diciendo de que hoy en día toda la gente consume por streaming. Esa gente que consume por streaming te puede comprar alguna figura. Te puede comprar alguna figura que también la venta de figuras. Se viene reduciendo eh, 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 se, se, Sí, la tendencia Uy, se uh, cortó de nuevo, la puta madre eh, No sé qué reniego más o la, Sí, la el la Creo Que es demo que después de una hora y veinte se dio cuenta De algo, o el internet la, de te, te, te decía Este El merchandising Vos mismo me estabas diciendo, hoy en día la gente es cómoda Y consume por stream, ¿no es cierto? Esa misma gente que consume por stream No te compra una Blu-ray Release no te compra, no, te puede comprar una figura, te puede comprar un póster, te puede comprar otra la, cosa, te la puede La venta comprar una casa. Los, poster, los los pósters, ponele, ponele. La venta de figuras viene decayendo en los últimos años. Sí o sí es necesario un modelo como el que están haciendo, digamos. Necesitan de las de las distribuidoras. Yo no veo cómo ¿Qué crees te digo? ¿Cómo? Yo no veo cómo. ¿Cómo? Porque si me estás diciendo, me estás diciendo, la distribuidora tiene que pagar eh, para tener el anime, para pagar ese anime necesita el público. Sí. Porque si no, ¿de dónde saca la a la gente? Eh, si no, ¿de dónde saca la plata? Ahora no. digamos que saca, al saca el coso, sacas a la distribuidora y el público pasa derecho al, al estudio sí. de anime, entre comillas, sí. o la plataforma de anime. Sí. Ahí veo. No veo diferencia alguna, porque al final de cuentas el dinero está pasando por, por, la, por la mano de otro y ese otro se está quedando con. Ponele la mitad. Ponele, po, ponele que sea la mitad. El tema está en el riesgo. Y el tema está en el costo que tiene mantener una plataforma, porque mantener una plataforma de streaming tampoco es, eh, es, de, tampoco es barato. No, no es entender? barato, pero ¿a no, qué no ojo barato. no es barato? A nivel empresarial, a ellos que te, más o menos están calculando, porque no, no son tres boludos que, que están mm. así tirando ideas y lo sí. ponen y lo arriesgamos, ellos saben, boludo, tienen asesores. Nosotros vemos que, pero, hay, que, que hay cosas, ideas que ver. realmente son loquísimas que hayan funcionado. Primero escucha. Después habla, porque ya me estoy cansando que te estés interrumpiendo cada rato. ¿eh? Otra cosa, que, o sea, es como que ya la, la, hay cosas que la verdad me sorprende, que, que la cuestión de plataformas que, que pagar, todo eso, mueven una bocha de guita. Pero, pero ¿a qué punto de vista? ¿A nosotros que somos los consumidores? O, los o la gente que está ahí, ahí arriba, porque no son todos boludos, son gente sabia, Pero sabe ver. que ciertas medidas mm. van a servir para sí. poder sostenerse solo. Sí. Si estas medidas que ellos van tomando va le genera el número que ellos creen, mm. por más mínimo que sea, entonces esto para largo va a seguir creciendo sin peligrar que una empresa extranjera les corte la creatividad por cuestiones de que en mi país esto no va a funcionar. Entonces, ellos crean su propia criatura para ser la misma distribuidora, siendo la misma persona, para que ciertos sectores funcionen, trayendo su producto y no depende de una empresa extranjera que con el tiempo puede ser... Puede que peligre está bien, el estudio. Está bien, está bien. O sea, yo te, o sea, a ver, creo que entiendo tu punto. Igual son. Eh, quizás sean dos cosas separadas. Vos, vos mismo lo dijiste. Esta gente conoce y sabe, ¿no es cierto? Si la forma de meterse en el mercado occidental hubiese sido YouTube, lo habrían hecho por YouTube directamente. Y no habrían recurrido a Crunchyroll y a Funimation. Por algo recurrieron a Crunchyroll y a Funimation, los estudios, uh -huh. eh, los estudios japoneses. Uh -huh. Y aparte de que ellos creen que tienen el know-how, de que Funimation tiene el know-how y qué sé yo, está el tema monetario. You, eh, o, o sea, en YouTube vos no tenés eh, la, la, la garantía mínima que te da Crunchyroll o que te da Funimation. Y es ahí de donde sale la mayor parte del dinero que le entra a los estudios de animación para poder seguir financiándose. Ok, lo entiendo. No hay nada que te dé garantía de que no te es eso. Te entendemos. Te mm. lo recontra entendemos. Pero vos tampoco tenés ninguna garantía de que Te esto entendemos. funcione. De que, ¿Qué es esto? Para, me, que... me estás, estás, con la, estás en la mentalidad de que esto no va a funcionar. Pero es un 50-50 de que funcione. O de que no. Supongo que es el riesgo. Si funciona. Si sí. funciona. Cualquier estudio de anime japonés se va a dar cuenta que puede hacer eh, ganancias a través de YouTube. Y cualquier persona que quiera. Eh, apoyar a ya sea Hololive o específicamente un estudio de animación que se le dio mm. por hacer su propio canal de YouTube, va a poner plata para que siga haciendo anime. Y no somos la, la comunidad de anime, no es tan poca como para decir, no podemos costear esto. Somos bastante. Y hay bastante gente que quiere poner plata para que esto suceda. Ejemplo, una vez un flaco dijo, bueno, con piratería no hacemos nada, pero vamos a hacer un Kickstarter, ponele, para pagarle animadores. Y fácil, le mm. hizo 500 mil dólares, boludo Son dos capítulos, 500.000 mil dólares Pero llegó a pagarle animadores, boludo Sí, pero... Y no fue ni la mitad de la gente Que, eh, que miraba coso Que mira anime Pero son dos capítulos Necesitas seis veces esa cantidad Para hacer una serie por temporada Entiendo. Y Igual 500.000 mil dólares son más que 32.000. mil También más que 32. ¿De dónde salió ese 32 mil? No sé, ¿De tuvo que ha querido.? querido no, 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 300 no, no, y 200 no. Dije 200 mil. Yo, dije entre, entre tre, yo dije entre 300 y 200 mil. Yo dije entre 300 y 200 mil. Es lo que pagaba Crunchy en 2018. Eh, sí, pero vos no. dijiste después que con 32.000 mil hacías una serie de 12, 12 capítulos. No, yo nunca dije eso. No, dijo que, ¿No? Él, que con 32 Lucas era lo que él cobraba el el Patreon, uno de los patreons más, más locos de allá. Mm. Y era como que, bueno, si con 500 pagándole a algo tan pequeño, que voy a decir, pero son dos capítulos, bueno, pero le dio, le pagó a los trabajadores. Imagínate algo que no solamente abarca un estudio, que abarca toda bueno, una industria. Eso también, eso también, eso también es lo es que otra... yo voy. Pero eso también es otra cosa. Vos me dijiste. Eh... Que está bien, la comunidad es gigante, ¿no es cierto? Y, y, y cada persona puede donar más de un dólar. Pero acá nomás en la lista de anime Onegai tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 estudios. Son 16 dólares por mes, suponiendo que dones un dólar a cada uno de esos estudios. Para mí no te dan los números, para sobrevivir con YouTube y donaciones y el merchandising que puedas vender eh, para mí el eh, no, no 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 te da salvo que ponerle ese grupo en varios estudios y creen ellos mismos su propia distribuidora eh, algo parecido a lo que hizo Disney pero sin a la que quiere hacer Disney pero sin comprar digamos las otras empresas eh, no para mí no no, no te da no, no, no te da, porque lo que paga porque lo que le paga a los estudios eh, 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 desde el punto de vista de occidente no es el merchandising no es la publicidad eh, no es la, la suscripción premium que vos, que vos tengas, ni el proporcional de vistas ni nada, lo que le paga a los estudios en occidente es la garantía mínima el costo de licenciamiento sí. Bien, ahora me pregunta, ¿de dónde sacan esa garantía? No, no sé de dónde la saca Funimation o de dónde la saca Crunchyroll. No, ahí no sé, ahí sí me, no tengo ni idea. Ok, ahora digamos que la saca del público, de las personas que pagan. Dudo, pero ponele. Ponele. Ahora sacá de por medio Funimation o Crunchyroll. Si llegan al público a dar esa cantidad de plata, ¿vos pensás que no pueden? Es que ese es mi punto justamente, es que no creo que el público llegue a juntar esa cantidad de plata. Entonces, ¿de dónde sale toda esa plata? No, es que no sé de dónde la sacan las empresas tampoco, pero para mí el el público no 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 la hace, no la juntas. A ver, voy a agarrar la calculadora. A ver. Eh... Oh, para eh, voy a agarrar la calculadora. ¿La Dijimos 275.000 por 12 ah, episodios. O sea, ser ahora. No, son, son 3.300.000 dólares por serie. Hablando de una serie de una temporada, ¿no? De dos episodios en promedio. O sea que tenés que juntar un millón de dólares por serie por mes. Pero es esa preocupación que vos tenés, que es totalmente entendible teniendo el número de, de afuera, no, no es, es una preocupación. Ja Vaya, vale, Japón, dale, ¿qué? Perdón, es una preocupación y tu tono son más preocupantes. Mm. Este, pero Japón, como te digo, venía perdiendo, viene perdiendo mucha plata a nivel exterior. O sea, no sé con, de dónde sale. Al pero... fin, con la piratería. Con la cantidad de páginas que tiene sin licencias. Anime FLB, Mono Chino, tío, tío Anime, todo eso no tiene sí. licencias. Y aún así, eh, es un público, es un target, es un gran público que los japoneses están perdiendo. Y si pueden hacer varias plataformas en la que puede agarrar ese público y generar, y generar ganancias, mm. es un plus. Es un plus más. No sí. es el, el señor sustento. Bueno, pero... Es el plus que necesita. Para seguir, seguir facturando. Si no, entonces ya hubiese muerto la industria del anime. Bueno, pero, ¿Hace cuánto? Pero no es eso de lo que, estábamo, no, no es eso de lo que estábamos hablando. Estaba, ¿Cómo que no? No, estábamos hablando de que si un estudio de animación se podía solventar con YouTube y donaciones. O con publicidad y donaciones. Por un lado, no. Por, por lo que vos decís es completamente cierto. Es un extra. Es un extra. No te alcanza para financiar por eso te todo. Digo, por, pero es un extra. Pero, sí. pero Capo... Y lo último, capo, perdón, o sea, termino con esto. Y lo último sí, sí, es sí, que sí. desde que salió Funimation en Crunchyroll lo cierto es que las páginas piratas y los fansubs se han reducido muchísimo. Sí. Es, es totalmente obvio porque, una una, porque una, he una, forma de una. una una reprimida de la gran puta, por eso empezaron a, a caer menos. Pero y, y otras que caen, caen menos porque la mm. gente no quiere consumir una serie, por ejemplo, te pongo a vos, que a vos te gusta ver las series en buena calidad, sí. que estén bien subtituladas. Entonces la gente se empieza a cansar mm. de ver esas páginas que están lleno de publicidades, que lo llena de spam, que la calidad es horrible, que los subtítulos son dudosas. Mm. Entonces dice, bueno, entonces pago Crunchy, Netflix, Amazon o la poronga que sea en el momento mm. para poder verlo en buena calidad. Entonces, Japón, como siempre tarde en, en estas cosas, viste, Va a abrirse al mundo, eh, le da esa opción, ese plus, como diciendo, bueno, en vez de seguir perdiendo plata... Por culpa de la perecería y seguir, y seguir perdiendo plata por culpa de los contratos que tenemos con Funimation, ¿por qué no hacer la nuestra? Por lo menos le da el plus necesario con este público que estamos perdiendo globalmente para fomentar, digo, para por lo menos sustentarnos un poco de algo que estamos perdiendo en Japón. Porque, como decís, Las, lo, los juguetes cada vez son menos, cada vez son más caros, uh -huh. los estudios cada vez exigen muchísimo, cada vez hay mucha demanda, hay muchas series. Son pocos capítulos y es como que se dieron cuenta que no solamente es el Japón el negocio, también es global. Entonces, estaría bueno que ellos mismos muevan el culo y que no haya un intermediario de afuera a que venga y les robe plata. Que vayan ellos mismos. Bueno, yo me voy a calentar un rato. Pierdo un poco de plata, pero por lo menos sé que la, la ganancia es netamente mía. Por yo lo subí en esa plataforma, yo hice este. Este servicio de streaming vaya vaya a saber. Eh, bueno, eh, parece que se cortó el directo. Eh, parece que estamos teniendo pérdida. A mí me parece que está en vivo, pero que tenemos pérdida de, de frames zarpada. Seguramente es mi conexión a internet. Igual ya estamos excedidísimos en, en la hora. Si quieren lo, lo empezamos a envolver. Lo último que te digo es que no, yo creo que no ya es podemos que... seguir cerrando. Sí, lo, pues lo, ya... lo último, lo, sí, porque estamos dando vuelta aparte sobre lo mismo, pero no están, no están quitando a un intermediario, porque las ganancias, no están quitando a un intermediario porque ¿Qué? las ganancias a Japón le entran por las distribuidoras, no a pesar de las distribuidoras. A ver, lo que lo que él va, cuando uno pone la, la distribuidora. Mm. Digo, uff, se me retrae la de, Distribuidora de por medio, la distribuidora se queda con un cacho. Sí. A lo que va caerme es que sin la distribuidora, ese cacho no se pierde, sino que va para él. Pero es más lo que perdés con, perdiendo las garantías. Por eso él mismo dice que si lo pierde en un toque, por lo menos va a tener ese pequeño plus extra de las personas que, no, que van a dejar la piratería. Porque a la corta bola larga, más gente se va a sumar. Ya sé, es un costo mm. grande, lo sí. entiendo, una pérdida exageradamente grande. Pero seamos sinceros, al principio cuando salió con un chirrol y toda la bola, Anime pirata seguía estando, pero al tope. Sí. Pero ¿cuánto tardó en, cuánto tardó en bajar eso? Es, es Hoy verdad. en día vos vas a ver, eh, estos estudios de eh, japonés diciendo, bueno, mm -hmm. yo pongo mi propio servicio de streaming, ya sea YouTube o una página oficial. Y a la corta, a la larga va a tener un público más grande. Onda, al principio, como todo, va a salir re de contrabajo y casi sin público. Para mí, está bien. Para mí no, porque. No, para, para mí no, porque no, 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 no so, son otros números. Eh, eh, perdés demasiada guita. Lo que creo que va a terminar pasando, y con esto sí cierro, juro por Dios que cierro. Lo que creo que va a terminar pasando es que. Sí, probablemente en Anilog terminemos teniendo eh, mucho anime para ver gratis o con publicidad, ¿no es cierto? Pero me parece sí. que va, vamos a tener un conjunto de títulos en Anilog y otro conjunto de títulos en, eh, en las plataformas, en las distribuidoras: en Anime Negai, en Crunchy, en Funimation. ¿Va a haber alguno que va a estar en los dos? Quizás sí, seguramente sí. Pero van a ser mayoritariamente dos grupos de títulos diferentes. Para mí uh -huh. viene por ahí la mano. Uh -huh. Porque sin uno no se puede también con puede el otro ser, no eh. te alcanza. Sí, también puede ser, obviamente. Eh, pero es como que ellos están evaluando todas las posibilidades. O sea, nosotros hablamos a través de lo poco que nos llega. Y lo poco que pueden estar tirando y andás a ver el quilombo de contratos que deben tener ellos, eh, ponerle todas esas empresas con Funimation y todo, todo, andás a ver todo el quilombo que deben tener, porque Japón, o sea, a nosotros como consumidores, como público que somos, nos encanta ver todas estas cosas, ya que por algo no consumimos el cómic. Poner un ejemplo, ¿no? El, el otaku más cerrado, por algo no consumo. La vista más occidental. A mí me gusta más la, la estética oriental, los puntos de vista orientales, toda esa onda. Sí. Y, y ya que me venga alguien de ese lado y trate de agitar un poco y hasta sacar y quitar y hasta destruir obras, y, no, y es como que te están sacando algo tuyo. Pero o sea, lo mismo coinciden. pasó. O sea, es lo mismo que a vos te pasó con Ghost in the Shell. Lo agarró mm. Hollywood, la, la destruyó sí. a tu punto de vista. A mí me gusta lo destruyó para vos, sí. le sacaron todo, y bueno, eso es lo que puede llegar a pasar a futuro en la industria del anime que lo agarren, la hagan bosta empiezan a hacer cualquier cosa y eso termina ¿no? arruinando la experiencia y es contraproducente contra la cultura, porque una cosa es ser, ser contracultura y otra cosa es arruinar la cultura y sí. censurarla sí. hasta el punto de decir, nosotros ponemos nuestro punto de vista porque nosotros tenemos la guita, tenemos los contratos tenemos la destruidora y como que estás apresando un poco mi amigo o sea sí. no no es no es la idea, no es la idea de, de consumir este producto si yo quiero ver el producto quiero que sea originalmente de la mm. idea del, del autor y los puntos de vista a través de los japoneses de cómo ellos lo interpretan no me vengan otra persona de otra cultura me parece ahí ya un poco más descabellado que ahí arrancó todo el problema que vino después con respecto a las nuevas plataformas con respecto a si realmente se bancan eh, entre ganancia compra y todo eso pero por lo menos yo sé que por lo menos si yo le pago poner un ejemplo no si anilo tuviera una una suscripción no Sí. Sea en Patreon, sea una suscripción de ellos, todo lo que sea. Por lo menos yo sé que le estoy pagando a ellos y no le estoy pagando a un tercero que no le está dando nada y le está metiendo cualquier ideas eh, empresariales. A eso es lo que voy yo. El tema de las ideas es cierto. Eh, ahí coincido totalmente. Coincido totalmente en lo anterior. Quiero hacer un, un asterisco ahí. Es que en definitiva le terminás pagando a un tercero, le terminás pagando a Anime Negai, que después Anime Negai le paga a, a los estudios, que es lo mismo que hace Crunchy. Wow. Que los márgenes, que vos decís, bueno, le dan más plata a los estudios, ok, está perfecto, quiero le, le, prefiero Anime Negai porque le dejan, se queda con menos ganancia eh, y le dan más plata a los estudios, eso sí es completamente Mirá, eh, si, entendible. Si como dije yo en un punto, Anime Negai ya no está con Full Animation. Yo le puedo pagar a Anime Guy por dos razones. Número uno, va a aceptar la plata de mi país, porque es un, está pensado para el mercado Latinoamérica. Mm. O sea, México, Argentina, eh, Brasil, o cualquier cosa, Chile, lo que sea. ¿Tienen ya... no en latinoamericano, según Estados Unidos. Oh, que me la chupen. Eh... <laughs> <laughs> Recaliente, No vamos a entrar en eh... una discusión geográfica. Sí. sí. Bueno, a lo que voy es... Ya me está dando, si no está con Funimation, ya me sacó un video. Diciéndome que no va a venir con ninguna censura de ningún tipo, que me va a traer el producto 100% original como salió en Japón. Ahora, yo no pienso ni pagarte a Crunchyroll ni a Funimation si ya sé que de antemano quieren meter censura, eh, negramiento, como ya dije un montón de veces, y toda la bola de esa, porque al final de cuentas no es el producto que yo quiero consumir, no es el producto japonés, es el producto japonés que fue... Occidentalizado. Hecho mierda, mm. entre comillas, eh, por americanos. Sí. Ahí no estoy pagando un anime, estoy bueno, pagando la cagada que se mandaron los americanos. O, ahí, el, o el lugar que sean. Ahí estoy totalmente. Eh, a ver, yo coincido completamente. Ahora. Me pongo en abogado del diablo por un momento, ¿no es cierto? Yo soy Juan. Ahora soy Juan Carlos Funimation, ¿no es cierto? Juan Carlos Funimation sí. lo que quiere es ampliar la base de usuario de su plataforma. Y si para eso. Sí. Tiene que occidentalizar el anime para perder a los. A, 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 para perder a algunos de los que ya estábamos viendo anime y ganar otro montón más que no estaba viendo anime. Lo va a hacer. Para mí, esa es la jugada. Sí, obvio. Ok, entiendo. Después, no, pero, yo, una yo... Falta el, pero no falta el que después dice: Bueno, vamos a ver esta versión que me dice descensurada. Resulta que la obra es totalmente diferente, que es un giro mm. de 180 grados, totalmente diferente. Y después dice: al más puro estilo, eh, la flaca esta que estábamos hablando en el primer bloque, que ya me olvidé el nombre. Osaki. Usaki. osaki chan que diga: ¿Pero cómo es que Usaki-chan no es gorda y negra? Y resulta ser así, y encima no es eh, re progre, eh, no sé, pañuelito R, ponele. <laughs> Te vas cancelado, oye. Me un huevo, estoy re caliente en este momento. <laughs> Digamos que no es eso, y nota que es una serie de comedia donde la flaca esta eh, le gusta el senpai y resulta que tiene comedia buena. Iba a decir copada, pero buena. Comedia y bien. son dos obras totalmente diferentes y al final del cuentas resulta que por meterte medio de, menos ideología, medios mm. medio cosas en medio que pone política que toda la bola... Cualquier cosa que pongan en intermedio, ¿viste? Ya sea negrearla con los personajes, eh, sí. yo, no sé, llamarle todo, desponele una pelotuda Ch así. Lo dijo ¿no? dos veces. Sí. Y, y resulta que son dos obras diferentes, y después ¿Qué? dice, che, ¿sabían que en la versión, no sé, española, eh, española, viste? En latina, este anime es totalmente diferente y es re disfrutable. No sé si entendés al qué punto voy. Sí, es bastante contraproducente eso. Sí. A la larga terminas generando un enemigo sí. que... de tu propio país. ¿Sabes a qué me hiciste acordar? Eh, El... antes, eh, voy a hacer un reparéntesis acá. Dale. Acepto cualquier comentario de que soy machista, xenófobo o lo que sea, porque sé que no tengo vuelta atrás después de esto. Eh, yo, no, pero ¿sabes qué? ¿Sabes a qué me hizo acordar todo esto a lo que hicieron con Power Rangers?